Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos. Soy Juanjo Bernabéu. Vamos a empezar con este workshop, ¿vale? Os cuento un poquillo por encima. Como ya estamos todos, ya podemos empezar a tope. Soy anfitrión de la charla y además soy el ponente, con lo cual este momento vamos a hacerlo todo a la vez. Entonces, me voy a presentar yo, voy a dar la charla yo y os voy a explicar un poquito por encima de que cómo funciona, ¿no? En principio, este workshop, como ya sabéis, está orientado a Bifrost. Bifrost es una tecnología nueva que tenemos en Maya y que está dentro de lo que sería Maya, ¿vale? Y del curso de efectos visuales que tenemos en Voxel, ¿de acuerdo? Entonces, espero que os guste bastante. Es nuevo, entonces vamos a ver hasta qué punto lo podemos llevar. Todavía no se conoce mucho, pero bueno, ya veréis que es bastante interesante, ¿de acuerdo? Ahora os contaré más cosillas de él. Por otro lado, comentaros que el otro día se os enviaron unos archivos por email para que podáis seguir la clase y si alguien se pierde, que pueda siempre recoger los archivos en un momento dado con un checkpoint, ¿vale? Y seguir a partir de ahí. De todos modos, vais a ver que es bastante sencilla y la idea no es aquí complicarlo como si fuese una conferencia o una masterclass donde podamos exprimirlo a tope, sino que al ser un workshop en petit comité que podáis de algún modo u otro seguirlo sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por otro lado, tenemos un par de personas de staff que van a estar ahí ayudándome, ¿vale? Por si tenéis alguna duda en cualquier momento, podéis levantar la mano, podéis activar el micrófono, ¿de acuerdo? Así que, bueno, feel free, es importante que interactuemos, ¿de acuerdo? Es complicado el formato porque siendo online, a la vez que preguntas y tal, bueno, se puede complicar un poco, pero bueno, ya lo hemos hecho otras veces y ha salido fenomenal y la experiencia es increíble, ¿de acuerdo? Por cierto, espero que estéis todos fenomenal por casa. Es una situación complicada y bueno, estamos aquí para alegrar un poco el día, ¿no? Y que podáis darle un poco de caña a esto del tema de los efectos visuales. Por otro lado, si tenéis alguna pregunta en cuanto a materia del curso de VFX, etcétera, también tenemos los panelistas que os pueden ayudar y sobre todo gente de staff, de marketing, tomando nota de todas las dudas que podáis tener, ¿de acuerdo? Entonces, estamos aquí para estar con vosotros. Bueno, pues nada, vamos a. Bueno, una cosita, casi se me olvida, perdón, que me la he saltado porque estoy pensando ya en el 3D y casi se me olvida. Recordad que tenéis un concurso, ¿de acuerdo? Habéis visto en los slides de antes. El concurso va sobre todo de hacer el ejercicio que vamos a plantear en la clase, o los ejercicios, podéis escoger uno de ellos, y enviarlo a la dirección de Voxel, ¿de acuerdo? De ahí, mediante un jurado, haremos una selección y el ganador tendrá un premiazo, ¿de acuerdo? Entonces, echad un vistazo, luego al final de la clase lo volveremos a recordar, ¿de acuerdo? Pero bueno, un buen premio, ¿vale? Así que os invito a todos que acabéis el ejercicio, por favor, y lo mejor posible, ¿vale? Así que ahora ya vamos directamente a por el tema del 3D, ¿de acuerdo? Voy a, por si acaso, perdona, porque al ser anfitrión y demás, voy a mil cosas, voy a quitar esto por si acaso. Vale, estáis todos silenciados, pero podéis activar la mano o podéis hablar en cualquier momento, si no recuerdo mal. Y me falta la versión aquí. Vale, en principio ya lo tengo todo. Vale, fenomenal. Bueno, ya creo que estáis viendo mi pantalla, así que todo correcto. Vamos a por ello. Bifrost. Bifrost, como os decía, y además ya lo habréis visto por si os habéis descargado las versiones, ¿vale? Es un módulo de Maya que es impresionante, ¿vale? Es lo que llamamos un frame multisolver, ¿de acuerdo? Un framework multisolver, perdón, que está integrado dentro de Maya, pero que viene a cubrir un poco las necesidades de todos los efectos visuales en la suite de Autodesk, ¿vale? Con lo cual, en algún momento dado también se irá a 3D Max y lo tendremos como un tándem, ¿no? Para hacer fuerza en equipo. Entonces, como podéis ver aquí, ese framework permite hacer cualquier tipo de efectos, ¿vale? Estamos en una fase muy temprana, pero creemos que es muy importante que empecemos a verlo porque nos va a venir muy bien, ¿vale? Como podéis ver en el vídeo, al final se trata de una especie de visual programming, ¿vale? Un sistema nodal que está integrado dentro de Maya a la perfección y que poco a poco van sacando nuevos episodios, van liberando solvers nuevos, ¿vale? Ya podemos hacer todo tema de aeros, podemos hacer todo tema de partículas. Próximamente liberarán roturas, fracturas, micro roturas también. Tenemos cloth, tenemos arenas, tenemos nieve, ¿vale? Eso ya se puede hacer todo eso, es una maravilla, ¿vale? Y sobre todo, siendo un sistema nuevo, le están aplicando todas las moderneces que se pueden, ¿vale?
Y lo bueno de este sistema, además, es que se puede encapsular, con lo cual yo puedo hacer un pequeño nodo y llevármelo a cualquier aplicación. Se comporta como una especie de texto, ¿de acuerdo? No quiero complicarlo mucho tampoco porque ya con el vídeo a nivel visual se puede ver todo lo que se puede hacer. Es una pasada. Muchos os preguntaréis de qué va esto y si de algún modo u otro se equipara un poco al tema de Houdini, ¿vale? Es un poco la idea, es decir, la suite Autodesk venía un poco cojeando en ese sector, aunque teníamos solvers muy potentes de FX, pero lógicamente el rey en los FX siempre ha sido Houdini, ¿vale? Y de algún modo u otro Autodesk quiere volver a recuperar un poco esa posición también, ¿no? O al menos estar fuerte en ese sector. No significa eso que no se puedan complementar, ¿de acuerdo? Creo que es importante, sobre todo para un artista, que pueda complementarse, ¿de acuerdo? Y que no se ciña solo a una tecnología. Por eso, de hecho, en el Master de VFX vemos todo, ¿vale? Porque queremos que seáis los super técnicos, ¿vale? Queremos que seáis lo mejor en lo que salga de promoción, ¿vale? Y que podáis defenderos en cualquier área. Porque al final, Bifrost, Maya, Houdini, están en el 95% de las empresas, ¿vale? Tanto de animación como de efectos, etcétera. Y es importante que podáis defenderos en muchos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, básicamente eso es Bifrost. Vamos directamente a trabajar con él, ¿vale? Bueno, aquí podéis ver unas imágenes, como os decía, ¿no? Para hacer todo tipo de efectos, de explosiones, etcétera, ¿vale? Y es un poco lo que hemos visto en el vídeo, ¿de acuerdo? De todos modos, en cualquier momento, como es algo nuevo, si tenéis alguna pregunta, por favor, desactivad el micro, ¿vale? Sí, yo tengo una pregunta. Venga, vamos a ello. ¿Bifrost te exporta animaciones? O ¿animaciones de qué tipo? Me refiero a cuando tú haces una simulación, el resultado de esa simulación la puedes exportar ya sea una película, un videojuego o algo así, y sale como formato de animación. En principio tiene muchas formas de exportarse y cada vez tiene más. Al final ten en cuenta que Maya, por su filosofía de estándar del sector, todo lo que hace va en base a estandarizarse, ¿de acuerdo? Entonces se trabaja con shaders estándares que se entienden con Substance, con Max, con todos, ¿no? Y Bifrost aplica la misma regla, es decir, nosotros vamos a poder exportar a Houdini, vamos a poder exportar a Unreal, vamos a poder exportar a Dembix, UDBs, formatos propios, o sea, todo lo que sea exportación lo tiene cubierto, eso no hay que preocuparse, ¿vale? Vale, vale. Gracias. De nada. Bueno, pues vamos a ellos. En principio, os tendréis que haber descargado la versión 2020 con el último Bifrost, aunque con la versión 2020, cuando le instalas ya viene un Bifrost, siempre viene bien tener la última, ¿vale? Que os la podéis descargar desde Autodesk Area, ¿vale? Que es la comunidad online, ¿de acuerdo? Y ahí siempre tenéis acceso ya no solo al último software, porque lo que están haciendo es, vale, Maya va a un ritmo, ¿de acuerdo? Ese ritmo puede ser versiones y updates cada 5 meses aproximadamente, pero quieren que Bifrost vaya a otro ritmo, ¿vale? Por eso es importante tenerlo ahí. Perdón, que hay un montón de chat. Panelistas, porfi, si veis que hay alguna pregunta es importante, decidme por aquí, ¿vale? Que yo no voy a estar pendiente del chat y no puedo verlo a la vez que comparto la pantalla y respondo. Entonces, como os iba comentando, Bifrost va a otro ritmo, ¿de acuerdo? Por eso lo encontramos como un software aparte, ¿vale? Para poder ir evolucionando rápidamente con él y ir descargando siempre la última versión, porque van añadiendo muchísimas cosas, ¿vale? De hecho, en la sección de Downloads podéis ir a Bifrost directamente como aplicación, ¿veis? Para descargarla. Pero además podéis descargar graphs, compounds, que ya se rehacen en Bifrost, ¿de acuerdo? Lo bueno de Bifrost es la capacidad de encapsularse. Vamos a poder compartir un pequeño nodo y abrirlo en cualquier Bifrost que exista, ¿de acuerdo? Ya sea 3D Max o en un futuro incluso como un standalone, ¿vale? Entonces podemos hacer cualquier tipo de programación visual y exportarla, o que se entienda incluso con sistemas extras, ¿vale? Al final no deja de ser código interno, que luego lo podemos combinar si somos técnicos, ¿vale? Y sabemos entender todo tipo de programación. O sea que realmente es espectacular lo que puede llegar a conseguir, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Yo os digo que Bifrost lleva en el mercado 6-7 meses y es muy, muy nuevo, ¿vale? Y poco a poco van a ir abriendo como pequeñas puertas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, ya os digo, vamos a empezar con la parte de Bifrost en 3D, en Maya, y si tenéis alguna duda, prefiero el micro, ¿de acuerdo? Porque así no tengo que estar leyendo. Entonces, yo tengo por aquí abierto Maya 2020, ¿vale? Como tenéis en los archivos, lo más lógico cuando trabajamos con Maya, si ya conocéis Maya, que entiendo que sí, es que tengáis un proyecto creado, ¿vale? Ese proyecto creado es importante porque al final con todo el tema de Maya requiere muchas carpetas, ¿vale? Y
que esté todo ahí dentro hace que si que las rutas sean relativas y hace que si tenemos que llevarnos el proyecto a algún sitio que no se pierda ningún tipo de archivo, ¿no? Entonces, por eso es importante tener los proyectos. Bueno, primer ejercicio. Vamos a trabajar dos en principio y el primero va a ser una tormenta de arena, ¿vale? Y vais a decir, ¿una tormenta de arena en 2 horas? esa es la cuestión justamente. Aunque sea un sistema de visual programming, que ahora veremos, permite hacer efectos de forma muy rápida. Y como todo, lo importante, más que la técnica, que eso es lo que quiero resaltar, es el operador, el artista que hace la pieza, ¿vale? Porque cuadrando muy bien las cosas de forma artística, podemos conseguir rápidamente unos efectos brutales, ¿no? Y eso es un poco lo que vengo a explicaros, que bueno, la herramienta está ahí, pero que al final lo que prima es el artista, ¿vale? Entonces, bueno, como os decía, tormenta de arena, ¿vale? Parece una tormenta de arena típica de desierto. Vamos a abrir Maya y vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Si queréis coger los archivos, podéis cogerlos, pero yo os recomiendo, si vais un poquito a buen ritmo, que sigáis directamente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Estoy hablando demasiado, voy a caerme un rato. Vamos a abrir, por ejemplo, ¿veis? Cuando abrimos Maya, en el menú superior, tenemos el acceso a Windows, y aquí veréis dos cositas en verde, que es Bifrost, ¿vale? Entonces, por un lado tenemos Bifrost Browser y Bifrost Graph Editor, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen esas dos ventanas? Pues básicamente, como os decía de Bifrost, Bifrost es un sistema de visual programming, perdón, que me ha salido en el segundo monitor, ¿vale? Que es esto, ¿vale? Bastante friendly, un poco con la misma filosofía de Maya, dentro de que la curva de aprendizaje de Maya es relativamente compleja por la cantidad de menús y todo que tiene, Bifrost lo pone friendly, ¿vale? Entonces, de hecho, lo que se quiere hacer es que, ya que Bifrost está moderno, que en algún momento dado Maya también acoja esa UI nueva, ¿vale? Bueno, pues esto es el Graph Editor donde vamos a trabajar, ¿vale? Ese sistema visual que también trabajaremos dentro de Maya como tal. Y por otro lado, como os comentaba, teníamos otra ventanita que es Bifrost Browser, que ahí es donde está la clave, y es que tenemos una ventana de presets, ¿vale? Que es increíble. Esa ventana de presets nos permite trabajar con presets ya creados, que los mismos de Autodesk están creando y que nosotros como operadores o como técnicos o como artistas podemos guardar en Bifrost y guardarlo en esta ventana, con lo cual podríamos crear para nosotros mismos nuestros propios presets para no tener que estar haciéndolos constantemente y sobre todo para pasárselos al equipo o compartirlos, ¿vale? O sea, que está muy bien pensado. Y todos estos presets, aunque, bueno, no sé si se aprecian, están muy bien hechos, ¿vale? Son a nivel high quality, ¿vale? Entonces, se pueden reaprovechar para cualquier tipo de producción, con lo cual nos ahorra un montón de tiempo. De todos modos, casualmente, tormenta de arena no hay, ¿vale? Que es justamente lo que nosotros vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, veis, tenéis ahí nubes, tenéis explosiones, tenéis cloth, ¿vale? Que se rompe automáticamente, que es una pasada. Lo que pasa es que hoy nos vamos a centrar solo en dos ejercicios porque no da tiempo a todo, lógicamente. Ya veremos en otro momento, en Voxel, cuando volvamos, hacemos workshops allí en directo y podemos también volver a retomar el tema de Bifrost en general, ¿no? Entonces, voy a cerrar Bifrost Browser y nos vamos a centrar ya en el ejercicio, ¿de acuerdo? Tormenta arena del desierto. Bueno, para empezar, antes de ir al Bifrost Graph, ¿vale? Que al final cuando creamos un graph le damos a Create, tenemos un sistema que es un gráfico, ¿vale? Un Visual Programming que va de izquierda a derecha, ¿vale? Donde nosotros metemos cosas dentro de Bifrost, pasan cosas aquí dentro, ¿de acuerdo? Y volvemos a sacarlo. Eso significa que, por un lado, tiene virtudes y, por otro lado, tiene posibles contras, más que defectos, contras, ¿vale? Podemos pensar que Bifrost está por separado de Maya, pero está muy bien integrado. Lo que pasa es que lo bueno de esto es que si yo trabajo con Maya, cualquier cosa que tenga en Maya, si la meto aquí dentro, Bifrost ya la entiende perfectamente. Y luego simplemente modifico lo que haga falta o lo creo y lo vuelvo a sacar. Con lo cual, por un lado, Bifrost va por separado, eso está fenomenal, pero se integra a la perfección con Maya, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, para hacer la tormenta de arena. La tormenta de arena al final es una fuerza que viene desde un lateral, ¿vale? En el desierto o en cualquier otro sitio, y empuja una cantidad de arena y de cachitos de cosas, ¿no? Y va generando esa nube volumétrica que nos imaginamos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues la clave es esa, el emisor, ¿vale? Cuando trabajamos con humos y cosas así, lo importante es el emisor, ¿de acuerdo? No siempre va a ser la típica esfera o el típico torus que emite cosas, ¿no? Que es lo que hemos visto, por ejemplo, en el browser, ¿vale? Todo esto está siempre creado en base a presets básicos y con emisores básicos. La clave aquí es justamente cambiar eso y el punto de inicio es la clave para conseguir
algunos efectos, en este caso la tormenta de arena, ¿vale? Entonces, para, antes de meternos aquí, nos vamos a ir a Maya. Voy a poner el degradado, que igual se ve mejor. Y vamos a crear un plano. Ese plano lo vamos a rotar. Y voy a editarlo para que tenga un width mucho más largo. Y que tenga una cantidad de subdivisiones aceptable para poder hacer un efecto que quiero conseguir, ¿vale? Una vez que tengo ese plano, lo subo un poquito. Voy a utilizar el grid como suelo, ¿de acuerdo? Para poder para tener un poco de cordura espacial, ¿de acuerdo? Además, Bifrost es un sistema de efectos. Normalmente los sistemas de efectos trabajan a ciertas escalas, ¿vale? Hay algunos que trabajan en escala real, otros que trabajan en escala de centímetros. En Maya todos los sistemas de efectos que tenemos, no sé si lo sabéis, trabajan en escala de Maya, es decir, trabajan en centímetros. Y eso, pero se aplica a metros. Es una escala que hace una proporción, ¿de acuerdo? Entonces nosotros trabajamos en centímetros, pero Bifrost, o por ejemplo Nucleus también, lo interpreta como metros, con lo cual estaríamos hablando de que esto tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 centímetros, que valdría 24 metros. Teníamos una tormenta de arena de 24 metros aproximadamente, ¿vale? O al menos el emisor, ¿vale? No lo hago enorme, porque tampoco tiene mucho sentido, con 24 metros es muchas veces suficiente para hacer cualquier tipo de efecto, ¿vale? Y es más manejable también. Luego realmente se pueden cambiar las escalas de las cosas, ¿vale? O sea que por ahora no es importante. Vale, ahí lo tenemos. Simplemente voy a animar este emisor, que va a hacer un pequeño barrido hacia adelante, ¿vale? Entonces lo voy a poner aquí y le doy a animar, ¿vale? Con Shift W hacemos keyframe en los tres, o si queremos simplemente el canal que queramos, que es el Translate Z, le damos a Key Selector con el botón derecho. Me voy al frame, en este caso, para hacerlo lento, voy a poner, para que lo veáis, voy a poner aquí 1000 frames, ¿vale? En el frame range. Y voy a animar esto hasta el frame, por ejemplo, 350. ¿Vale? Al final, una tormenta de arena no va súper veloz, es más un efecto volumétrico que va como avanzando, ¿no? Entonces, en el frame 350 voy a moverlo un poquito. Con eso, ya veremos si le damos al play cómo se mueve, ¿no? Quizás muy lento, pero vamos a darle un poquito más. Sobre todo para que aquí a nivel de que nos cunda, ¿no? Vaya un poquito más rápido y sea más fácil llegar a una solución. Vale, ahí está. Perfecto. Siguiente paso. Ya tenemos nuestro emisor. Necesitamos un suelo. Vale, ese suelo va a ser esto que ya vamos a llamar. Vamos a renombrar las cosas. Ya. Emitter. Y ground. Vale. Perfecto. ¿Y qué más cosas? Ah, claro. Para que esto funcione bien, a nivel de emisión, no solo vamos a pasarle este plano como si fuese un emisor, sino que vamos a aprovechar ciertas velocidades extra para que haga un empuje extra, ¿de acuerdo? Para eso, un truquito es ponerle un deformador de textura. Entonces venimos, cogemos el emisor y le damos a Deform Texture. Y aquí le damos a Create, ¿vale? Y eso crea un deformador. Si conocéis Maya, entiendo que conocéis el deformador de textura, ¿vale? Y eso nos permite acceder a una textura y a una fuerza concreta, ¿vale? Entonces, si venimos aquí a textura y buscamos una textura, en este caso voy a poner un noise, no hace falta complicarse mucho. Creo que por efecto ha puesto 1000 aquí. Este debería estar en 1. Ahí está. ¿What? ¿Qué ha pasado? Qué raro. Nunca había visto este valor numérico. No sé si lo sabéis, pero la versión 2020 tiene muchos fallos de UI. Y se le va bastante la olla, pero no esperaba que con strength en 0.002 hiciese este tipo de cosas. Pero bueno, voy a ponerlo en modo normal para que empuje en la dirección de la normal del objeto. Y entonces lo que he hecho ha sido poner un ruido. ¿Vale? Ese ruido
ahora mismo viene estático, pero si vengo a time, puedo, veis, animarlo aquí. Entonces hay una pequeña expresión que si aquí le damos igual a time partido por C2, por ejemplo, estoy creando que se mueva con el tiempo de malla. ¿Veis? Y entonces estoy haciendo una pequeña animación. ¿Veis? Y entonces, mientras se mueve hacia adelante, estoy haciendo que con un deformador haya unos vértices que empujen hacia adelante y hacia atrás. De ese modo voy a generar una aleatoriedad extra. ¿Vale? De hecho, en los efectos normalmente lo que buscamos es eso, que haya muchas cosas aleatorias para que poco a poco cada vez haya más caos. Y ese caos hace que las cosas sean más realistas. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos lo tenemos. Si ahora bajamos un poco la amplitud de los blancos para que no clampen estas zonas. ¿Veis? Es un poco esto, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Luego podemos jugar siempre con la frecuencia, podemos jugar con un montón de valores, incluso con el tipo de noise, ¿vale? Tenemos pearly noise, tenemos billow, tenemos wave, ¿vale? Hay un montón. Eso, lógicamente, hay que ir probándolo y lo que pasa es que ahora no nos vamos a parar con todo eso porque entonces un ejercicio de 2 horas se nos iría a 3 semanas, pero lo ideal es hacerlo rápido, ¿vale? Para que veáis que con poco se consigue mucho realmente, ¿vale? Bueno, pues más o menos ahí lo tenemos. Con esto es suficiente. Luego, si queremos darle más agresividad, podríamos darle más time, es decir, que no lo dividiera, sino que fuese en tiempo real en ese sentido para que tuviese un poquito más de energía, ¿vale? Pero con esto por ahora es suficiente, ¿vale? Bueno, ya tenemos esos props creados a nivel de efectos que nos van a permitir tener control sobre la situación. Tengo un emisor, tengo un suelo, que es lo que haríamos normalmente para cualquier tipo de efecto, ¿vale? Que interactúe con una escena. Perfecto, pues ya con esto nos podemos ir a Bifrost, ¿de acuerdo? Voy a guardar, que no he guardado, estas cosas suelen petar bastante, ¿vale? Como yo he abierto el mismo proyecto que os he pasado a vosotros, que os han pasado a vosotros, tenéis aquí los steps, ¿de acuerdo? Y este equivaldría más o menos al step 0 o el step 1, ¿vale? Creo que el step 0 era sin el deformador y el step 1 es con deformador, ¿vale? O sea que podéis partir desde ahí. Yo voy a guardarlo como scene para diferenciarlo. Esto es sin 0,1, ¿vale? Ok, perfecto. Vale, entonces nos vamos a Bifrost. Vamos a abrir la ventanita Windows Bifrost Graph Editor, ¿vale? Y vamos a crear un graph nuevo, como os decía antes. Una vez lo tenemos. Uy, perdón, tengo dos graphs, qué bien. Vale, se pueden eliminar perfectamente, no hay ningún problema. Y acceder al graph de antes con el más aquí. Bifrost Graph, ¿de acuerdo? Al final son ventanas, como si trabajamos en el Hypershade o en el Node Editor, es un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, cuando trabajamos con Bifrost, como os decía, hay un input, tiene que entrar algo para poder hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Luego dentro pueden pasar un montón de cosas, como os decía, y además dentro de Bifrost, como os decía también, es un multisolver donde podemos hacer un montón de cosas, desde efectos, y ya no solo efectos, podemos modelar de forma procedural, podemos hacer rigging, podemos hacer pelo, ¿vale? Poco a poco son episodios que van a ir abriendo, pero ya se pueden hacer un montón de cosas. De hecho, si queréis experimentar, que también se puede hacer, se puede abrir con la tecla Tab, tabulador, ¿vale? Todos los nodos que hay dentro de Bifrost y podéis ir abriéndolos y viendo qué pasa ahí dentro. Lógicamente, está a un nivel bastante, bastante técnico. No hay mucha sensación de artist friendly, ¿vale? Pero ya hay cosas que sí que funcionan bien, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a nivel técnico pues está todo expuesto para que la gente más técnica pueda experimentar con ello y hacer cosas potentes. De hecho, ya se está utilizando mucho en producción, ¿vale? Entonces, bueno, pues dentro de ahí hay un montón de cosas y como podéis ver aquí hay Bruce Lee, es de un usuario que es un mega técnico, ¿vale? En la fase de desarrollo que ha aportado su granito de arena a Bifrost, ¿vale? Y podemos usar sus nodos, ¿no? Pero no es el caso. Vosotros seguramente no lo veáis porque son nodos que nos tenemos que descargar desde el Autodesk Area, ¿vale? Entonces, cuando lo descargamos, lo metemos en el pack inicial y ya los podemos ver, ¿vale? Así hay un montón, ¿vale? ¿Veis? Y todos estos son nativos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez lo tenemos, la idea es traernos el emisor. Para traer el emisor es muy sencillo. Lo arrastramos con el clic central, ¿vale? Y ya tenemos aquí, ¿veis? El emisor. Este input equivaldría al emisor también, ¿veis? Son el mismo color. Eso significa que son inputs, tienen el mismo nodo. Entonces, podemos tener un input
que sirva para hacer muchas cosas, pero si nosotros sabemos directamente nuestro propio input, podemos borrar el otro, ¿vale? No significa que no podamos tener varios inputs, ¿de acuerdo? Podemos tener tantos como queramos, pero en este caso con tener el emisor es suficiente. Vale. Entonces, una vez lo tenemos, lo que vamos a hacer es crear aquí un graph que nos va a permitir emitir un humo que va a ir en una dirección para generar esa sensación de tormenta de arena, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer ese humo, tenemos varias formas de hacerlo, pero ya para empezar, Bifrost ya sabía que habían usuarios más domésticos, ¿vale? O más, sí, más normales, que van a usar Bifrost. Entonces, necesitan crear contenedores superiores para poder reusarlos, ¿vale? Entonces, para eso han creado los nodos o los contenedores basic, ¿vale? Los contenedores basic nos permiten partir de esto para hacer... ya directamente, estos son como presets, ¿de acuerdo? Entonces, si creo, por ejemplo, el Basic Aerograph, esto es un nodo que va a permitir hacer ya directamente un gráfico de aero, que básicamente es un gráfico de explosiones, ¿vale? Y así, con los Basics, tenemos algunos efectos ya creados, ¿veis? Un aero, uno de combustión, uno de partículas, pero nosotros mismos podemos generar los nuestros propios, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, tenemos aquí el contenedor y lo que va a hacer es hacer un explode, que lo que va a hacer es descomponer esto en nodos. ¿Vale? Un segundito, que aquí hay una persona que hay que admitir. Perfecto. Entonces, le doy a botón derecho y le doy a explode. ¿Vale? ¿Veis? Eso genera una serie de nodos. Si vemos el graph, es muy sencillo, porque aquí tenemos Simulate Aero, tenemos Source Earth, Collider y Solver Settings. Es con esto ya, que son cuatro nodos, ya podemos hacer cualquier tipo de explosión. Es increíble, porque son cuatro nodos que además se repiten en cualquier solver que hagamos que tenga que ver con Bifrost. Con lo cual, aprendiendo uno, ya los hemos aprendido todos. Eso es lo bueno. De hecho, si ponemos aquí Simulate, ahí va. Es que tengo el micro delante y veo el teclado así como por los lados. ¿Veis? Si pongo Simulate, mirad si hay Simulates. Aero, Aerofield, NPM, NPM Field, Particles, hay un montón de nodos, ¿vale? Que son similares a este. Cada uno simula un tipo de solver distinto. Simulo aero, simulo nieve, simulo granos, simulo roturas. Esa es un poco la clave. Van a hacer que todos los simulates sean iguales. Y ya no solo los simulates, la categoría de source, que es la que llama al emisor, ¿vale? Para emitir algo, va a ser lo mismo. Colliders va a ser lo mismo. Y settings va a ser lo mismo en todos los solvers. Con lo cual, aprendiendo uno, ya hemos aprendido casi todas las técnicas que implican en un solver, ¿de acuerdo? Eso está fenomenal a nivel de aprendizaje. La curva es muy sencillita, ¿vale? Bueno, pues entonces, con esto, simplemente conectando nuestro emisor al source, ¿vale? Le voy a decir que emita con mi emisor que tengo aquí un source es una emisión, ¿vale? Una emisión que yo puedo, con los parámetros que tengo aquí, cambiar para que se adapte a lo que quiero hacer, ¿vale? En principio, este nodo se encarga de la emisión, este nodo se encarga de las colisiones con cosas y este nodo se encarga de los ajustes del mundo del aero, ¿de acuerdo? Porque el aero simplemente es un nodo que lo compacta todo y a partir de ahí lo sacamos al output, ¿de acuerdo? Ahora lo sacaremos para que haga el cálculo. Hasta que no lo ponga, no haga esa conexión, no entra en cadena y no lo recalcula, ¿de acuerdo? Entonces, el solver settings es donde realmente están todas las típicas propiedades de calidad, de gravedad, ¿vale? Todo ese tipo de cosillas. Luego, dentro de esto, es una amalgama de nodos brutal, ¿vale? Que a nivel técnico es una lectura súper difícil, ¿veis? Es el primer nivel, pero es que luego dentro puedes entrar en otro subnivel, ¿veis? Y dentro puedes entrar en otro subnivel, o sea, la cantidad de nodos es increíble, ¿vale? Nosotros trabajamos en este nivel, que es en el superior, ¿de acuerdo? Para no volvernos locos. Entonces, ya tenemos la emisión y con el source air. Solo nos falta sacar esto al output para poder verlo. Si yo cojo el aero volume, que es la salida que quiero ver, que son volúmenes, ¿vale? Ya he conectado al output. Normalmente tarda un poquito, ¿vale? Esto está mejorándolo también para que sea un poco más instantáneo. Pero tiene que ver con el compilador. Es un poco nuevo y tienen que depurarlo mucho, ¿vale? Entonces notaréis un poco el lag cuando mováis atributos, ¿de acuerdo? Pero bueno, están en fase de subsanar todo esto. Bueno, si vemos aquí el viewport, veremos que de repente ha salido un BIF1, que es básicamente este puerto de salida,
¿De acuerdo? Que es el que está calculando el volume. Nosotros podemos tener varios outputs, ¿de acuerdo? De varias cosas, porque al final podemos extraer muchas cosas de Bifrost y sacarlas aquí, ¿vale? Entonces, con este, básicamente es el contenedor de la simulación que estoy haciendo, ¿vale? Y ahí, si lo veis, no sé si se ve muy bien, a ver si lo pongo en negro mejor, podemos ver esa simulación en el frame inicial. ¿Vale? La visualización es brutal en Bifrost. Tenemos un viewport que es bastante potente, todo por GPU, y la visualización es increíble. Prácticamente, si tenemos una muy buena GPU, podríamos llegar casi a resultados de render, ¿vale? Ya han hecho muchas pruebas y equiparando render con el visor y dices, wow. Ahora, es lento porque es un solver potente que está preparado para... Perdón, se me ha ido el santo al cielo. Está preparado para VFX, puros y duros. De hecho, una anécdota de esto es que Bifrost trabaja con parámetros reales de explosiones porque se hizo teniendo en cuenta que querían sustituir las explosiones reales de los platós que tienen que ver con todo el tema de fuel, de gasolinas, metano, etcétera, ¿no? Cómo se construyen las explosiones. De hecho, si entráis en los settings, aquí podéis cambiar el tipo de combustión. Si no, no, perdón, en Source Air, aquí podemos cambiar... Ah, no, aquí no. Está en el nodo combustión porque este no tiene combustión. ¿Veis? Aquí podéis cambiar el tipo de combustión, ¿vale? Y en el combustión settings está... Bueno, creo que os estoy liando un poco ya, pero bueno, era una anécdota. Que se puede cambiar el tipo de gasolina que utiliza para... ¿Veis? Para explotar. Y eso hace que se asemeje a la realidad. De hecho, solo hay dos solvers de explosiones que son capaces de hacer esto. Uno es Bifrost y el otro es el de Weta Digital, los que hacen el Señor de los Anillos. ¿Vale? Esto es curioso. El resto son solvers de explosiones muy buenos, pero no hacen este tipo de particularidades. ¿Vale? Bueno, entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Ahí tenemos el humo, de acuerdo, en el framework. Si le damos al play, veis que simula y va, bueno, no va mal. ¿Vale? Es lento, lógicamente, porque son cálculos complejos, pero fijaros cómo ya se empieza a mover hacia arriba, ¿no? Porque al final la flotabilidad de un efecto de aero, ¿vale? De humo, tiende hacia arriba por defecto, ¿vale? Por la gravedad. ¿Vale? Bueno, pues ya vamos teniendo algo, ¿de acuerdo? Eso es importante. Mediante el source air defino la calidad del fluido, ¿de acuerdo? Porque yo puedo tener varios source air y que cada uno tenga una calidad distinta. Entonces, si vengo al source air, yo controlo aquí en resolution la calidad de mi fluido, que es el fluid detail size, y por otro lado el geo detail size, que sería cómo se adapta ese fluido a la calidad del emisor, ¿vale? O sea, el detalle que tiene, porque ahora mismo no me interesa que tenga mucho detalle, porque al final es una barrera, pero a lo mejor hay otras simulaciones que sí que necesito que se acoplen perfectamente a mi objeto, ¿vale? En este caso, lo que me interesa es bajar un poquito el fluid detail size, para que tenga un poquito más de precisión ese fluido. Juanjo, disculpa, ¿tienes alguna preguntilla por el chat? Vale. ¿Te la leo? Sí, porfa. Vale, Andrés Poveda pregunta cómo se pone el viewport negro. Alt B de Barcelona, ¿vale? Y vas ciclando entre los diferentes fondos. Perfecto, muchas gracias. Y tiene otra pregunta Sergio Aiza que pregunta, ¿hay funciones de Maya que solo se desarrollan para productoras de cine? Esa pregunta tiene miga. Bueno, en principio, Maya u otros softwares, al final, ponen en, antes de sacarlos al mercado, desarrollan todas las herramientas, lógicamente, en base a algo. Y normalmente Maya escucha mucho a las productoras, pero no tanto a las productoras, sino a las postproductoras, como las grandes ILM, Weta, MPC, ¿vale? Que son las típicas que vemos en los cines, ¿vale? Son las típicas películas. Entonces, todo esto está preparado un poco para ellos, para cubrir sus necesidades, ¿vale? Vale, mientras voy continuando. Vale, hemos dado un poquito más de calidad. Vale, y veis que tampoco, al darle calidad, tampoco se resiente el visor. O sea, que la simulación va prácticamente al mismo nivel. Y poco a poco, veis, vamos definiendo mucho más el fluido, ¿no? Vale, una vez lo tenemos, lo que voy a hacer es que en vez de que vaya hacia arriba, que vaya hacia adelante,
¿De acuerdo? Para eso voy a hacer dos cosas. Primero, voy a hacer que el emisor le transmita al fluido la fuerza de empuje de ese deformador que he hecho. ¿Vale? Es tan sencillo como venir al emisor, al sourcer, ¿de acuerdo? Y decirle, vale, dale ingerir velocity al fluido. Por efecto en 1 es el valor inicial, por efecto no le empuja. Pero si aquí le pongo 10, o vamos a probar con algo bestia para que lo veáis, 50, le va a transmitir la fuerza de esos vértices moviendo a nuestro fluido. Y entonces cuando le dé, vais a notar cómo eso se traslada hacia adelante y hacia atrás, ¿veis? Porque le está empujando con los vértices, con lo cual es súper real, ¿no? Seguramente 50 sea muy agresivo y no necesito que haya tanta fuerza de empuje, ¿vale? Entonces, esto es cuestión de equilibrar las fórmulas o la receta que llamo yo, ¿vale? Me encanta llamarlo receta porque al final es una suma de ingredientes el que nos lleva a la solución final, ¿no? Bueno, entonces, en vez de ponerlo a 50, lógicamente, lo voy a poner en 10 y luego ya iremos equilibrándolo, ¿de acuerdo? Otra cosa que tenemos que hacer para facilitar la transición del fluido bien es decirle, vale, una tormenta de arena no sube hacia arriba como si fuese un humo de explosión, ¿no? Igual la temperatura hay que bajarla, pero más que hacerlo técnico, por eso os digo que es muy importante el artista, dice, vale, bueno, yo igual la técnica no me la sé, la parte técnica, pero una tormenta de arena yo sé que no sube hacia arriba tanto, sino que repta por el suelo un poquito y va subiendo por el empuje igual, ¿no? Entonces, eso significa que en vez de subir hacia arriba, tiene que ir hacia adelante. ¿Por qué no cambiar la gravedad? La gravedad que ahora mismo, la flotabilidad, que es el buoyancy, ¿vale? Nos va a permitir trabajar que eso suba hacia arriba. Si lo invierto el eje y le doy otro eje, por ejemplo el Z, para que vaya hacia adelante, voy a hacer que en vez de subir hacia arriba, vaya hacia adelante. ¿Veis? Son pequeños tips. Dices, bueno, yo no me sé la parte técnica, pero puedo aprovechar algo que no sea complejo. Y se puede llegar a una solución muy similar. Entonces, si ahora cojo y cambio el vector, le pongo en cero la i para que no suba nada, aunque luego seguramente le daremos un poquito hacia arriba, voy a poner el buoyancy en la z. X, Y y Z equivale a los ejes de coordenadas. En este caso, yo estoy apuntando aquí, ¿veis? El X sería desde el eje que estoy mirando. Y la Z, que equivale aquí al azul, ¿veis? Es el que apunta hacia adelante o hacia atrás. Hay que ver si es negativo o positivo, dependiendo del eje. En principio creo que es negativo para que vaya en esa dirección. Entonces voy a poner menos 10 para verlo rápidamente si hace el efecto que quiero. Ya deberíamos ver cómo se traslada hacia adelante, pero prácticamente no sube. ¿Veis? Ahí está. ¿Veis? Y poco a poco vamos perfilando a lo que queremos llegar, ¿no? Una cosa importante, ahora que tenemos esto, lo que me doy cuenta es que el suelo lo está traspasando. Necesitamos que choque contra el suelo, porque de ese modo nos creeremos que da la sensación de que repta, ¿no? Para eso tenemos que decirle a Bifrost que entienda el suelo. Y eso significa meterlo dentro de Bifrost. El ground, que es este, lo arrastro con el clic central al gráfico. Y ahora le voy a decir que el ground se ha interpretado por la fórmula del aero. Y eso significa meterlo en el collider. Entonces, para empezar, ese collider es un nodo que acepta, si veis los puertos, esto es un poco más técnico, pero para que lo entendáis, tiene tres puntitos, significa que es un fanning port que admite varias entradas. Significa que puedo tener varias colisiones, varios colisionadores en un solo nodo. Aunque también tengo la posibilidad de meter varios colisionadores para que cada uno tenga un efecto distinto. Todo eso ya depende del artista en ese sentido, ¿vale? Yo en mi caso, como solo tengo un colisionador, lo paso al collider. ¿Vale? Y en principio ahora, si le doy al play, vale, y vemos cómo lo está haciendo, ¿vale? En principio está ahí bajo, voy a tener que bajar un poco el plano. Voy a quitar el grid para que no nos moleste. Y ahora, ¿veis? Como todo esto tiene que ver con el voxel size, aunque yo vea un plano aquí y vea un emisor aquí, o una geometría, fijaros que el fluido no se adapta perfectamente a la geometría. Lo mismo pasa con los colisionadores. Al final, Bifrost o cualquier otro solver que funcione igual, como los de Houdini,
tienen un tamaño de voxel, que lo que hacen es voxelizar el objeto para reinterpretarlo dentro del gráfico, ¿de acuerdo? Con el que estemos trabajando. Entonces, depende de nosotros la calidad que le queramos dar a la fórmula. Cuanto más voxels le metamos, más pequeñito será el detalle, más capacidad tiene de interpretar la geometría. Pero también más costoso a nivel de simulación, con lo cual, si a mí me vale con este detalle, es suficiente, no necesito más. Y para el ground, lo mismo. Si quiero dejarlo aquí arriba y quiero que colisione perfectamente, tengo que dejarlo en tamaño de voxel o detail size muy pequeñito. Pero en principio, eso haría que el cálculo fuese más caro. Si lo bajo, me da igual, porque yo este plano no lo voy a ver. Lo importante es que sea fácil para Bifrost, ¿vale? Y al ponerlo ahí, ¿veis? Sigue colisionando, pero se puede perfectamente que ahora colisiona por aquí arriba. Mirad el tamaño de voxel, lo grande que es, ¿vale? Es súper importante eso. Entonces sí que vamos a bajar un poquito porque nos está entorpeciendo demasiado. Entonces venimos tanto al emitter, al source error, le bajamos un poquito el geo detail size, ¿vale? A 0.02. Y en collider pasa un poco lo mismo, detail size 0.002. Y ahora tendrá más precisión la fórmula. ¿Veis? Ya prácticamente está chocando. Hay como un ligero offset, ¿veis? Y aunque el plano esté ahí bajo, para mí me vale porque ya choca. ¿Veis? Ese, para que lo podáis ver aquí, me lo voy a parar. Este espaciado es el tamaño de voxel que tengo para los emisores y para los colisionadores, ¿de acuerdo? Es una forma de entender cómo funciona el voxel size, o en este caso aquí lo llaman detail size, ¿vale? Que es el tamaño de voxel. Súper importante controlar eso cuando estamos trabajando con simulaciones de todo tipo, ¿vale? Es la precisión de los objetos en combinación con las simulaciones, ¿vale? Y bueno, aunque esté el suelo ahí bajo, a mí me da igual. Yo luego para render pondré otro suelo, que sí que irá aquí arriba, ¿de acuerdo? Pero le estoy facilitando la tarea a Bifrost. Eso forma parte de nuestro perfil como técnicos, el saber optimizar y hacer lo más eficiente posible este tipo de cosas. ¿Vale? Fijaos cómo poco a poco va cobrando esa sensación que queríamos, ¿no? Va lento, la nube va hacia adelante y se forma ese cúmulo de arena, ¿no? Arriba, o arena o fluido en este caso, ¿vale? Y poco a poco formamos esa sensación de nube grandota, ¿no? Vale, vamos avanzando. Lo siguiente, seguramente necesitemos un poquito más de detalle, ¿vale? Eso lo conseguimos bajando el fluid detail size, ¿vale? Que está muy alto, está con muy poca calidad, relativo a la escala de malla, lógicamente. Eso al final siempre es relativo. De hecho, está aquí puesto como resolution mode relative. Nosotros lo podemos cambiar absoluto para que todo tire de la misma escala, ¿de acuerdo? Una cosa que no he cambiado, perdón, que igual está haciendo que se pueda comportar mal, es el tipo de emisor. Lo tengo puesto como sólido. Sólido significa que es un volumen, ¿de acuerdo? Como una esfera, un cubo, que tengan volumen interno. Entonces, Bifrost lo interpreta, pero al ser una lámina, porque mi objeto es una lámina, debería haberlo cambiado a shell, ¿vale? Eso es una cosa que al hablar se me ha olvidado y debería haberlo puesto así. Y así evitamos artefactos, que por aquí había alguno, ¿vale? Vale, una vez lo tengo, como os decía, vamos a bajar un poquito más el fluid detail size a 0.008, por ejemplo, y vais a ver que incluso así Bifrost va rápido, ¿vale? Es increíble el detalle que saca y es rápido relativo, como os decía antes, ¿vale? Pero no vemos que tampoco vaya lento, con lo cual podemos iterar mucho sobre esto, tener una calidad decente en el visor. ¿Veis? Poco a poco, esa simulación va ganando en detalle. Lo que voy a hacer ahora es, para que no sea tan transparente, aunque eso se puede tocar a nivel de render, ¿de acuerdo? La transparencia, o sea, el volumen de la densidad, lo que voy a hacer sí que es darle o dotarle un poquito más de densidad. Para eso vengo al source, que es el que emite todos los ingredientes de ese aero, y le voy a dar un poquito más de fog density, que ahora mismo está en 2.5, ¿vale? Si lo ponemos en 10, por ejemplo, vamos a ver que la fórmula es mucho más densa desde el principio. Y eso nos va a dar una sensación de mucha más densidad por defecto, ¿veis? Y ahora parece una sensación súper densa, ¿no? Fenomenal. Vale, avanza bastante bien.
Lo que sí que voy a hacer es darle un poquito más de pausa a la simulación, ¿de acuerdo? Porque va muy rápido. Ten en cuenta que al final vamos al frame y en pocos frames ya está aquí delante, ¿vale? Parece que vaya rápido, pero imaginaos esto en tiempo real. Cuando saquemos un play blast o saquemos un QuickTime, veremos que en 25 frames esto ya está fuera. Eso, estamos hablando de un segundo. Es muy rápido. Una tormenta de arena va relativamente sencilla, ¿vale? Y aunque podemos bajar un poquito la gravedad que empuja esto hacia aquí o la potencia, tenemos un multiplicador que está en Aerosolver Settings, que es Simulation Speed. Si lo llevamos a la mitad, 0.5, podemos hacer que todo se ralentice un poco a nivel de simulación, ¿vale? Y eso puede venir muy bien para crear ciertos efectos, ¿vale? ¿Veis? Ahora no avanza tanto, va todo como mucho más pausado, ¿vale? Ten en cuenta lo que os digo, decís, oh, esto ahora va lento. No va lento, estamos hablando de que lleva 60 frames. Esos son 2 segundos y pico, ¿vale? Incluso se podía potenciar, pero esas cosas luego incluso se pueden ir matizando, ¿de acuerdo? Lo importante es conseguir ahora todo el rough de la pieza, ¿vale? Y tener todas las técnicas y a partir de ahí ir perfilando, porque es donde más tiempo se pierde, lógicamente. Ahora no tiene sentido que vaya perfilando, porque seguramente si perfilo alguna cosita, en cuanto cambien las resoluciones iniciales y el detalle final, las cosas cambien porque hay más voxeles, hay más detalle y esas fórmulas se multiplican, ¿de acuerdo? Entonces es importante esperarse para hacer eso, no es una pérdida de tiempo absoluta. Bueno, vamos acercándonos. Siguiente, para dar un poquito más de detalle, vamos a meter una influencia. Una influencia es un nodo que nos permite, como si fuesen fuerzas extras, afectar a la simulación. Las influencias, al igual que la misma filosofía que os explicaba antes, sirven para todos los sistemas de solver de Bifrost. Entonces, si yo pongo aquí influence, veréis que hay un montón de influencias. Cada una tiene un efecto distinto, desde una track repulse, un buoyancy, que lo tenemos metido dentro del settings, ¿vale? También drag, dissipation, gravity, kill influence, tenemos un montón. Y sirven para todos los solvers, eso es lo bueno, con lo cual he aprendido uno, he aprendido todos. Fijaros que además los sistemas de influencia se meten directamente aquí, al igual que las otras técnicas, es decir, el Simulate acepta Sources, Colliders, Influence y los Settings, con lo cual es muy sencillo. Y luego tenemos otro que es mucho más técnico, que es el Adaptivity. Lo que vamos a hacer es que Bifrost entienda el fluido, pero que sea capaz de forma inteligente de decir, vale, aquí meto más detalle y aquí menos, con lo cual hace que, por un lado, vaya más rápido, por otro lado, pese mucho menos a nivel de datos, ¿vale? El Adaptivity es impresionante. Entonces, en este caso, voy a meter una influencia que nos dé más detalle, ¿de acuerdo? Eso se llama Vorticity. El Vorticity hace que, en base a las velocidades iniciales, pueda generar volutas extra, ¿vale? Es como una capa extra de detalle, pero no es fake. Es real, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que muchos solvers lo tienen incluido directamente en el solver como tal. En el caso de Bifrost lo tiene todo modular, con lo cual yo puedo utilizarlo para diferentes técnicas. Entonces, Vorticity Influence lo voy a poner como Out Influence, ¿veis? A Influences. Y por defecto, creo que viene bastante bien, ¿vale? Por la escala que tengo, Vorticity y Scale, ¿veis? Son dos parámetros muy sencillitos, donde Vorticity al final es la magnitud de las vorticidades, es decir, las fuerzas angulares, las fuerzas de velocidad del fluido. Y por otro lado, la escala, ¿vale? Vamos a dejar las cosas por defecto. Bueno, vamos a darle un poquito aquí más de vorticidad para ver el efecto rápido. Y la escala sí que lo vamos a dejar por defecto, ¿vale? Luego esas cosas, lógicamente, se pueden ir trasteando. Entonces, ya le doy al play, deberíamos ver que empieza a generar un extra de detalle sobre nuestro fluido, teniendo en cuenta que al final estamos en parámetros todavía muy basics, ¿vale? Vamos a ver. Aquí se puede empezar a apreciar algo. Le va a hacer falta un poquito más de detalle porque al final todo multiplica. Aquí se empieza a ver alguna cosita. Vamos a potenciarlo más simplemente para verlo. Y luego ya vamos trasteando con las cosillas, ¿vale? Vamos a ponerle aquí Vorticity 10. Y vamos a poner un poquito más de calidad a la fórmula, ¿vale? Está en 0.008. Para que os hagáis una idea, hasta 0.0002 se puede bajar para producción. O sea, imaginaos el margen que tenemos todavía, ¿vale?
De hecho, una explosión de producción está en esos valores, mucho más bajos. Entonces, no tengáis miedo. Y sobre todo, fijaros, por mucho que baje, Bifrost sigue siendo rápido. Mirad ahora, como al bajar el detalle, mirad cómo ha multiplicado las velocidades y mirad la cantidad de ruido que mete. ¿Vale? Porque al multiplicar esto por el vorticity, se nos ha ido de las manos. ¿Vale? Entonces, es importante tener esa resolución base, porque ahora tengo que jugar con el vorticity a tranquilizarlo un poco. ¿Vale? La idea es meterle matices, pero sin tampoco pasarnos. ¿Vale? Que nos genere las volutas grandes, pero también pequeñitas. ¿De acuerdo? Vale, ya podemos ver cómo afecta a la nube. Empieza a generar un poco más de detalle. Lógicamente hay que dejarlo que evolucione para ir viendo, pero veis, por aquí ya empieza a generar un detalle extra. ¿Veis? Y esa sensación de nube desde abajo, ¿no? ¿Veis? Cómo mola. Me estoy viendo en el visor y realmente estoy simulando a la vez. O sea, es increíble el performance que tiene, ¿no? Ya simplemente con 4 parámetros lo que hemos conseguido, ¿no? Vamos a dejar que emita un poquito más. Bueno, no está nada mal, ¿eh? O sea, podemos conseguir mucho más, lógicamente. Pero bueno, va en camino. Una cosita que no he hecho, y es que se me ha olvidado, que si seguís los steps lo veréis, tenéis este emisor curvado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque así de ese modo consigo que la parte central sea artísticamente más bonita, avanzándose al resto, ¿no? Y que vaya como por delante, a un poco más giro. Entonces, voy a guardar, que hace tiempo que no guardo, con un incremental save. Y temporalmente lo bueno de Bifrost es que si lo oculto, control H, deja de calcular. Y esto va en tiempo real, fijaros. ¿Veis? Performance 100%. Estoy viendo que alguien está chateando. A ver, ¿hay mucha diferencia entre la simulación así de Bifrost con la que hace el plugin de Phoenix FD? ¿Diferencia que podamos apreciar ahora mismo? No. De hecho, la de Phoenix es bastante buena y es muy friendly también. De hecho, siguen la misma filosofía, que sea todo muy friendly. Me encanta Chaos Group. ¿Vale? Pero es verdad que Bifrost, el nivel del solver, o sea, lo que es la calidad técnica, está años luz. ¿De acuerdo? Y se puede apreciar perfectamente en las simulaciones que verás por ahí. ¿Vale? Phoenix está muy bien, pero el solver no llega a estos niveles. ¿De acuerdo? De hecho, se especula que Bifrost estaba incluso por encima de Houdini. Y quizá no me estéis entendiendo. Lo que quiero decir es la fórmula técnica, ¿vale? La calidad matemática de la fórmula. Y eso hace que sea más realista. ¿Vale? Y ahí se nota que, por ejemplo, Phoenix se utiliza mucho en commercials, ¿vale? En todo tema de publicidad, pero para cine no se utiliza, ¿vale? Porque es potente, pero hasta cierto punto. Y ahí es donde está el equilibrio. Me permite hacer cosas muy rápidas, un fluido en menos de 2 días, pero no llega a cine, no llega a esa calidad, ¿no? Entonces, para cine se utiliza, pues eso, Bifrost, Houdini, pero ya sabéis lo que se tarda. Si habéis tocado un poquito Houdini o lo conocéis, se tarda 3 semanas en hacer una explosión. Pues ahí justamente viene Maya, que en 2 días podemos tener una explosión razonable, ¿vale? Sin tanta parte técnica. Bueno, como os decía, he ocultado el Bifrost para poder coger la geometría y en todo momento, como es paramétrico y procedural, puedo coger desde aquí el centro y voy a tirarlo hacia adelante, ¿veis? Como si estuviese modelando. Lo bueno de Bifrost, que os decía que parecía que estuviese como fuera de malla, es que esto Bifrost lo está leyendo simplemente cuando entra aquí y lo interpreta perfectamente. Ya le puedo hacer todas las perrerías que queda a geometría, que Bifrost lo va a meter aquí, pum. Dije, ya me encargo yo, no te preocupes. Tú sigue con tu rollo, Maya, que ya me encargo yo de limpiar esto. ¿Vale? Entonces, al hacer eso, y ahora volver a reinterpretar esto, voy a guardar. Y vuelvo a desocultar el Bifrost. ¿Veis? En tiempo real. Ya he recalculado eso para que ahora coja la nueva fórmula y empuje desde ahí. Con lo cual voy a tener una tendencia, creo que un poco más bonita, el que encabece el fluido por aquí. ¿Vale?
¿Vale? Tampoco lo quiero complicar muchísimo para que veáis hasta qué punto se puede conseguir con cuatro parámetros, ¿vale? Lógicamente, a nivel de potencia bruta y de sacar esto a la máxima calidad posible, le tendríamos que refinar muchas cosillas, pero no es el punto que quería explicaros. Quería explicaros sobre todo que con poco se puede conseguir mucho, ¿no? Vamos a intentar acabar el ejercicio. Y para eso necesitamos ponerle, aunque lo estemos viendo en el visor, para poder renderizarlo necesitamos Arnold, ¿vale? Por ahora Bifrost, a no ser que lo saquemos, que se puede sacar perfectamente con UDBs, UDB, ¿vale? Podemos sacarlo con Write OpenBDB, el volumen, y lo podríamos exportar a Max, lo podríamos exportar a Katana, a Clarisse, a Houdini, a cualquier herramienta, ¿de acuerdo? O sea, podemos leer esto y que lo exporte, no hay ningún problema, las típicas cachés, ¿vale? Pero es verdad que a nivel de interno de Maya, los third-party renders que llamamos V-Ray, Corona, Optane, Redshift, no interpretan todavía Bifrost, solo está con el render nativo que es Arnold, que además está preparado para efectos visuales, con lo cual el tándem es perfecto, ¿vale? Pero sí que es cierto que ya se puede, ya están trabajando en que directamente cuando leemos al botón de render funcione con V-Ray, pero siempre hay workarounds, como os decía, ¿no? Podemos exportar esta simulación a OpenBDB y volver a reimportarlo para V-Ray. Con lo cual, chavo, perfecto, lo puedo usar para todo, ¿vale? Y está probado que funciona, o sea, que no os agobéis con eso. Entonces, una vez lo tenemos, me falta la parte final, la de visualización. Aunque yo lo vea aquí, necesito un material. De acuerdo a ese material, si conocéis Arnold, tiene un material súper potente para todo el tema de volúmenes, es increíble, es el rey de los volúmenes, ¿de acuerdo? Y tenemos un material que se llama iStandard Volume, que es el que se encarga de, con los parámetros que tenemos aquí, que son súper poquitos, es un poco la filosofía de Arnold, con poco hago mucho, ¿vale? Darle material a esta simulación, ¿vale? No la típica que tengo aquí, que es de color gris, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es pasarlo esto aquí. Con la misma filosofía de los inputs, voy a meter este material aquí. Aunque también, que lo sepáis, la idea de Bifrost es que pueda trabajar en todos los sectores, en todos los temas, en todos los módulos, ¿no? Tanto en lighting como en shading y todo. Y de hecho, aquí tenemos la capacidad de crear los iStandard. Sí, a ver si me sale Arnold. Por ahora, yo creo que en esta versión no lo tengo. Es que como trabajo con las betas y desarrollo, sí que lo tenemos. Y no sé si ahora mismo está por aquí. Material Definition sería el material, ¿vale? Pero en este caso, en vez de crear el material dentro de Bifrost, lo voy a crear fuera porque así se entiende perfectamente con Maya, ¿no? En ese sentido. Y puedo toquetearlo desde fuera. Entonces, Assign Material sería el nodo que de una forma modular me permite asignar cualquier material que tenga de fuera. Y ese material puede ser tanto superficie, que es la típica superficie de color, como Displacement, como Volume. En este caso quiero Volume. Entonces, estos dos los voy a desactivar. Aunque no hace falta ni desactivarlos, pero es una buena práctica hacerlo, ¿vale? Entonces, una vez lo tengo, lo que voy a hacer es tiro hacia atrás la simulación para que se quede en el frame 1, guardo. Siempre que hago algún cambio drástico, suelo guardar, por si acaso. Y ahora voy a pasar esto aquí en medio. Para pasarlo en un futuro, bueno, en un futuro no, ya se puede hacer, pero se puede dejar caer un nodo y que lo autoconecte, ¿vale? Pero por ahora está un poco en fase de desarrollo y falla en muchos casos. Es tan fácil como cojo el Arrow Volume y lo meto en Geometry. ¿Veis que el color es el mismo? Se entienden perfectamente. Aunque se llame Geometry y esto sea un volumen, se entienden perfectamente. Y ahora paso el Load Geometry y suscribo el AeroVolume este. Entonces estoy haciendo que pase por aquí. ¿Veis? Ya está. Y ahora lo que voy a hacer es meterle el shader. Entonces arrastro como cualquier input, como el de emitter y el de collider, arrastro el iStandard Volume al graph. Y ahora cojo la salida del Material Reference, porque al final lo que está haciendo es leer. El volume es una referencia a este shader de aquí. Simplemente tengo que coger la salida y meterlo en Volume Material. Al hacer eso, probablemente se pierda la visualización en el visor, ¿veis? Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque el iStandard Volume necesita leer los valores del fluido que vienen especificados en canales. Eso es así en todos los solvers, ya sea Maya, sea Max, sea Houdini, sea el solver que sea, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que Density es el nombre común que se le da a todos los canales que tienen densidad, lo que hace es que los de Bifrost tienen nombres específicos, y en este caso, que yo supongo que lo cambiaré en un futuro, se llama Voxel Fog Density. Y al hacer esto, ahí aparece.
¿Qué pasa? Que por defecto tiene otros canales activos que hay que desactivar, y es el emission. Tiene puesto que sirva para hacer explosiones directamente, es decir, que entienda la gasolina, etcétera, mediante la irradiancia del black body, que es la incandescencia, ¿vale? Entonces, si se la quito, ¿no?, ya veremos solo el canal de density, que es lo que veía antes. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Esto ya podría ser un render, ¿de acuerdo? Y se ve exactamente igual en el visor. Si guardamos... Vamos a dejarlo que evolucione un poquito. De hecho, vamos a dejar el shader ahí quieto. Y vamos a darle un poquito más de calidad. Luego, lógicamente, como esta es la práctica que va al concurso, os recomiendo, lógicamente, cuando estéis tranquilos en casa probándolo, que no tengáis miedo a bajarle el source error, ¿de acuerdo? Con cuidado, ¿vale? Porque dependiendo de la escala que lo hagáis, no hace falta bajar tanto, porque al final es el tamaño de voxel relativo a la escena. Pero en mi caso, yo creo que podemos bajar un poquito más para que tenga un pelín más de calidad. No lo voy a hacer a máxima calidad, ¿de acuerdo? Para que vaya rápido. Pero bueno, que sepáis que aún podéis bajarle bastante, ¿vale? Vale, le doy a play. Y ahí lo tenemos emitiendo. Vamos a dejarle unos cuantos frames más para que coja la evolución correcta. Y fijaros simplemente que con un emisor rectangular, con un poquito de ruidos, hemos conseguido una simulación que, bueno, no está nada mal. Lógicamente se puede matizar cositas, por ejemplo, que el emisor no sea completamente rectangular y que por aquí haga una sensación de curva, para que el emisor ya de por defecto tenga una sensación más de montaña. También depende de lo que nos pida el cliente, ¿de acuerdo? Pero con esto ya, veis, tenemos una evolución aquí que puede molar bastante, y si lógicamente lo vamos dejando evolucionar cada vez más, cogerá mejor, más realismo, ¿no? Pero bueno, para el tiempo que tenemos, pues oye, llevamos una hora con esto, o sea, justo. Vamos a dejar unos frames más y ya, bueno, para hacer ejercicio suficiente. Y sobre todo, fijaros el comportamiento, ¿vale? Es súper importante ese buoyancy, ¿de acuerdo? Ese buoyancy está haciendo que el fluido evolucione hacia adelante a partir de la fuerza de empuje y se note que esas volutas salen del fluido, ¿de acuerdo? Lo voy a parar ya, para que tampoco se acabe de romper, ¿vale? Y es suficiente con esto para hacer un pequeño render, es una prueba, ¿eh? A ver, en principio se está grabando, por lo que estoy ahí en el chat, está puesto automático. Lo que pasa es que yo ahora mismo como ponente, sí, grabando en esta computadora, ¿vale? O sea que sí. Normalmente se autograba, pero ya me estabas haciendo dudar. Bueno, en principio ya lo tenemos, ¿vale? Y ya tenemos asignado el material, con lo cual podemos renderizar. Voy a ponerle un suelo extra, ¿vale? Que podría ser perfectamente una proyección de un desierto, ¿vale? Para que coincida un poco con el fluido. Como os decía, ¿veis? Yo tengo el suelo para el colisionador, pero también tengo un suelo para render, ¿vale? Así tengo mucha más flexibilidad. Dejarle un poquito así de hueco para que entre la sombra ahí, la oclusión. Vale, lo tendríamos más o menos. Y voy a colocar una cámara. Create, cámara, cámara. Vale. Y entonces venimos a la cámara. Y nos vamos a poner con el típico tiro así de lado. Vale, como, uy, qué grande es la cosa esta. Vale. Nos ha quedado un poquito recta. Ah, se me olvida una cosa, ¿veis? Si abrís los steps, veréis que se me olvida una cosa, es que esto es de hablar y hacer a la vez. Lo que está puesto en el emisor, lo veréis perfectamente, es que está inclinado, ¿de acuerdo? Al estar inclinado, claro, es que eso es la clave también, hace que sea menos pared y más una sensación, lo puedo marcar aquí con el Grace Pencil, sea una sensación más así, ¿vale? Que tiene más gracia, porque esto va haciendo así, lógicamente, y tiene más... queda mejor, ¿de acuerdo? Sergi Aiza se va. Bueno, pues encantado, Sergi. Vale, entonces, si lo abrís a partir del step, lo veréis. Si no, como hemos hecho antes de mejorar el emisor, cogéis desde abajo ese eje, toda la horizontal, y lo tiráis hacia adelante para que tenga esa tendencia, ¿de acuerdo? Y vais a ver que queda un poquito mejor que esto, que ahora es demasiado vertical. De hecho, incluso tiendeis hacia arriba, ¿no? Pero son pequeños matices, como os decía, que al final hay que ir mejorando. Bueno, pues ya tenemos nuestra cámara, ponemos el Resolution Gate
Y vamos a poner una angular, como un 22, por ejemplo. Ahí está. Y vamos a poner un cielo físico de Arnold, Physical Sky, para renderizar. Si ahora le doy a render, veis que directamente, esta versión de Arnold es un poquito más lenta, la de la 2020, por eso, de algún modo, otro recomendamos todavía que os quedéis en la 2019. Bifrost es el mismo, la versión 2019. Y Maya es más eficiente. Algo ha pasado con esta versión que creemos que va todo un poquito más lento, ¿vale? De hecho, fijaos lo que tarda. Y no solo por volumen, tarda con todas las tecnologías de Maya. O sea, que algo hace por dentro Arnold que no sabemos qué es. Vale, lo tenemos. Vale, vamos a mejorar un poquito el cielo físico para que nos dé un poquito de sunset y un poquito más de proyección de sombras. Vale, moviendo el elevation y azimuth puedo hacer que venga, ¿veis? A cámara, ahí está. Y fijaros lo que mola el tiempo real, ¿no? Voy a bajar así un poquito proyectada la sombra, ¿vale? Ahí más o menos lo tenemos, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Aparte de subir la calidad, lógicamente, que ahora está un poquito bajita, gracias al shader de Arnold, podemos jugar con las densidades. Y ahora mismo que lo tenemos por defecto en 1, venimos al Hypershade y el Density lo podemos subir mucho más, por ejemplo, 5, ¿ves? Y en tiempo real, fijaros cómo se actualiza, ¿no? Y ahí tenemos una nube piroclástica bastante chula, ¿vale? Aunque le falta detallito, ¿no? Si lo ponemos en tricubic en vez de trilinear, va a tener siempre un poquito más de detalle. Esto es como si fuese el anti-aliasing del fluido. Y luego, además, tenemos la posibilidad de cambiar la fórmula del scatter para que tenga mucho más peso el scatter, la profundidad por dentro de la nube, para que penetre la luz, ¿de acuerdo? Entonces podemos, por un lado, ponerle color, ¿veis? Para cambiar el color de la nube, que podemos hacerla un poquito más rojiza, ¿vale? Y por otro lado, podemos cambiar el ángulo de entrada de la luz, que es lo que es el anisotropy, ¿vale? Si lo potenciamos un poco más, puedo hacer que se quede más volumen opaco dentro y hacia los bordes salga más ese scatter, ¿de acuerdo? Son pequeños perfilados realmente. Y luego podemos jugar con la transparencia. La transparencia va a hacer que el fluido sea mucho más transparente en general, ¿veis? Porque con esto podemos simular, por ejemplo, una niebla también o una tormenta arena mucho más finita, ¿de acuerdo? En este caso queremos todo lo contrario, un giro ahí de hostia que nos come, ¿vale? Y luego también podemos tocar la profundidad que detecta un poco los bordes para que no sea todo el fluido, ¿de acuerdo? A nivel general con el weight. De todos modos, todos estos parámetros se pueden... con un sistema nodal se pueden sobreescribir y no solo depende de valores numéricos, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí más o menos tenemos algo. Voy a darle un poquito más de densidad, ¿vale? Y el dev que más o menos ahí funciona. Y una cosita extra que están poniendo todos los motores de render, pero voy a admitir a Iker, que ha llegado ahora. Tenemos la posibilidad de, con todos los shaders de volumen, tanto con V-Ray como con Arnold, y con Reshift creo que lo están implementando en esta última versión, la posibilidad de poner un displacement, la clave del displacement que podemos meter como si fuese una geometría, un displacement extra que nos va a permitir dotarle de detalle. Entonces, si esto le doy un displacement, le digo, cógeme un cloud, un 3D texture cloud. Aquí el visor no lo veo porque esto se ve en tiempo de render y ahora, si vengo al render, fijaros cómo lo tenemos ahora, con ese pequeño detallito vais a ver cómo la nube, sin necesidad de más voxeles, tiene más detalle. Está procesando. Cada vez que hay un cambio drástico en lo que son los voxeles, sí que tiene que repensar la escena, pero luego en tiempo real, ¿veis? Y simplemente con eso, fijaros cómo aprieta la nube para que tenga más detalle. Y, lógicamente, si aprieta demasiado, como es el caso, nos revienta el efecto que teníamos de nube densa, ¿no? Porque está como comiéndose todos los bordes y está filtrando el volumen mediante un desplazamiento. Entonces, lo que hacemos es, en vez de que sea tan agresivo, pero mirad el detallito que le da más chulo, ¿vale? Y eso que os digo, que estamos en un nivel de detalle del fluid muy alto. Para producción bajaríamos bastante más, para que tenga mucho más detalle, ¿vale? Para poder rescatar zonas con mucho detalle. Pero esto siempre es un pequeño override por encima, ¿vale? Entonces, si ahora vengo al displacement, al cloud, que es el nodo que está haciendo ese ruido, y bajo un poco la amplitud, tanto como 0.2, mantiene más la nube,
Bueno, aunque la aprieta toda, pero tengo más, no le afecta tanto, ¿de acuerdo? Si bajamos un poquito el color blanco, ¿veis? Rescato la nube original y le va metiendo un ligero detalle. Si subimos un poco el depth para que genere más detalle, como 15, es la cantidad del detalle del ruido. Vale, ahora ya veis, volviendo a la amplitud original, le va a generar un detalle extra sin realmente reventar la nube como tal. ¿Vale? Y vamos a equilibrarlo un poquito más. No hace falta tampoco tanto. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Si además ahora le metemos una luz extra, como una parte artística, una directional light, ¿veis? La tengo por aquí. Lo bueno de las luces de Maya o de Arnold es que se pueden ver directamente en el visor. Yo le doy al shift aquí y puedo ver la luz en el visor, ¿veis? En el volumen incluso. Por eso os digo que si tiene muy buen detalle, esto prácticamente podría ser un render. Y veis, gracias a esto estoy potenciando esa sensación de sombras o incluso el perfilado de la nube, ¿vale? Si le metemos un poquito de color mediante Arnold, para que no se vaya tanto y parezca más en el desierto, fijaos, simplemente con eso ya la nube va cogiendo un protagonismo brutal, ¿no? Se van a dar aquí a más... esto es demasiado, demasiado bestia. Tampoco hay que pasarse, si no queda raro, ¿no? Pero bueno, podemos ayudarnos de esta luz con un pequeño rebote extra, tanto para rellenar un poco mejor las sombras como que perfile mucho mejor ese fluido, ¿veis? Dependiendo de dónde provenga la luz. Si tuviésemos el sunset por aquí detrás, esto tendría sentido, pero ahora no, lógicamente. Siempre tiene que apuntar un poco desde donde proviene la luz principal, ¿no? Y esto nos ayuda a potenciar un poco más o a sacar ese detalle extra, ¿vale? Bueno, pues ahí lo tenemos. Nos hemos hecho una tormenta de arena en cuestión de una hora, que simplemente si subís los detalles tenéis un render fantástico. ¿Vale? Y luego ya, si os atrevéis con ello y le ponéis un suelo que sea de desierto, un fondo, etcétera, podéis hacer cosas bastante chulas. ¿Vale? Vamos a poner aquí el volumen, un poquito menos de transparencia. Y la textura, que está aquí conectada, esto sobra, perdón, control L. Cloud, si queremos un poquito más de amplitud, ¿vale? Para que recorte más los bordes, ¿vale? A nivel de la textura y parezca más un poco nube, ¿no? Entonces, fijaos lo rápido que hemos hecho esto. Lo bueno de esta técnica es que es eso, que de algún modo u otro podemos exportar esto, reusarlo y podemos usarlo incluso como nube, ¿de acuerdo? Pues bueno, ahí lo tenemos más o menos. La idea del ejercicio es que hagáis la nube estática, ¿de acuerdo? No os quiero complicar ahora mismo con nodos de caché, ¿vale? Quien se atreva puede hacerlo, pero en principio habría que exportar esto con el nodo file caché, donde lo ponemos por delante de todo, antes de llegar al output, pondríamos el file caché y podríamos sacar mediante, es como hacer un bake de este fluido y así tenerlo guardado en el disco duro y estar leyéndolo para no tener que resimularlo constantemente, ¿de acuerdo? Entonces aquí vendríamos al file name, pondríamos la ruta que quisiéramos, ¿de acuerdo? Y en vez de poner Bob, que es el formato nativo de Maya, de Bifrost, pondríamos BDB, que es el estándar que ya conocemos, ¿vale? Para efectos. Y luego simplemente le decimos el frame range. Una vez le demos, si le damos al play, todo esto lo irá guardando en la ruta que le hayamos dicho aquí. En vez de la dinámica, que es home, que es el proyecto, lo podemos exportar a otro disco duro que tengamos. Por ejemplo, un SSD, ¿vale? Un SSD que la lectura y la escritura es mucho más rápida, ¿de acuerdo? Es un poco la idea. Pero bueno, tampoco quiero complicar ahora mismo. Lo importante es eso, un frame y que salga lo mejor posible, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso básicamente sería el ejercicio de la tormenta de arena. Vamos a por otro, ¿de acuerdo? Voy a guardar esto. Para no dejar el frame aquí, voy a volver hacia atrás, al frame 1, ¿vale? Y guardamos aquí, save scene, ok. Están preguntando por aquí, Iker, ¿podrías hacer una mención para saber por dónde investigas si quisiéramos pasarlo a Unreal? Pues ahora mismo me pillas, porque que sepa, de algún modo u otro sí que se puede llevar, pero no sé hasta qué punto, ¿vale? Entonces, todavía está muy verde, entonces no sabría decirte, ¿vale? Si quieres, en otro momento puedo investigar a ver hasta qué punto está y contactar contigo, o me escribes un email y lo vamos hablando, ¿vale?
Bueno, entonces, vamos a hacer una escena nueva. En este caso, vamos a hacer una tinta. ¿Vale? Entonces, para hacer la tinta, una tinta, ya sabéis, la típica gotita de la pecera que cae, ¿vale? Es esto. Este tipo de efectos. ¿Vale? Con Bifrost se puede hacer muy bien. Entonces, para ello, primero tenemos que pensar que ese fluido tiene que caer hacia abajo y luego lo vamos a cambiar por partículas, ¿vale? Ese va a ser el procedimiento. Para cambiarlo a partículas tenemos un sistema de partículas y luego lo que vamos a hacer es conectar entre los dos los sistemas para que uno arrastre al otro. Esa es la técnica típica, es lo que llamamos un advect. Un advect es eso, que un fluido arrastra las partículas y lo que renderizo son las partículas, ¿de acuerdo? Porque al final el efecto granulado que produce una partícula pequeñita es mucho más bonito que el fluido brotando hacia abajo, ¿vale? Entonces, para hacerlo, nos venimos a Maya, fenomenal. Voy a setear el proyecto de Ink, entonces Set Project. Ahí está, VFX, Ink, Maya, Set. También tenéis lo de los pasos, ¿de acuerdo? Podéis cogerlo si queréis por cualquiera de ellos. Porque este sí que complica un poquito más, pero no tanto el graph, sino que hay una conexión entre medias que hay que ver, ¿de acuerdo? Entonces, el punto de partida es un poco lo mismo. En este caso, un emisor más sencillo es suficiente, porque simplemente queremos que caiga hacia abajo. Vale, entonces, esta sería un poco la idea. Un emisor tamaño normal, que vamos a pasar a, en este caso, no hace falta más trabajo en la escena que esto. Entonces, si pensamos a graph, editor, y le damos a create, y vamos a quitar este input y metemos el emisor. Como hemos hecho antes, ¿veis? La metodología es exactamente la misma. O sea, joder, si ya sé Bifrost. Pues sí, es que en este punto en el que está, excepto ir conociendo los nodos poco a poco, la metodología es siempre la misma, ¿de acuerdo? Lo único que incómodo es la ventana, que normalmente la solemos colocar en este lado o en el otro. Porque al final, cuando trabajamos con efectos, normalmente trabajamos en una zona concreta y no molesta tanto en este modo. De hecho, el outliner, llegado a este punto, incluso se puede ocultar. Y el attribute editor, que no sirve para nada por ahora, ¿vale? Hay una pequeña cosita que no he explicado. Pero es que todos estos parámetros los puedes poner en Maya para que un nodo los tenga aquí a través del attribute editor o el channel box, como si fuese un rig, ¿vale? Eso está guay. Pero por ahora no nos hace falta, con lo cual lo vamos a dejar así. Vale, ya tengo aquí el torus. Perdón, voy a cambiarlo de lado. Me siento más cómodo en este lado. Muy bien, no me deja. Vamos. Ahí. Y quitamos el attribute editor. Y lo dicho. Aquí estamos. Entonces, voy a hacer una tinta que caiga hacia abajo. ¿De acuerdo? Para eso es la misma cuestión que teníamos con la tormenta arena. Es un fluido, ¿de acuerdo? Un fluido que luego se convierte como un volumen y tiene la sensación de nube, ¿no? En este caso es una nube que cae hacia abajo. Y para eso es muy sencillo. Partimos de la misma base, Basic Aerograph. ¿Vale? Y ahora hacemos un explode. Como es una tinta que va a caer hacia abajo, no hay colisionadores, con lo cual me ahorro este nodo, Collider. Y tengo dos nodos, ¿veis? Es un sistema súper sencillo. Entonces, conectamos el emitter de geometría al Source Air. Y conectamos la salida del Simulate Aero, como antes, al output. ¿Veis? Ahí lo tenemos. Complicado, ¿eh? Dos clics de ratón y tenemos una simulación en tiempo real en el visor. Es que me alucina este tipo de cosas, porque facilitan mucho la tarea del día a día. Vale, entonces, si ahora le damos al play, vamos a poner unos cuantos frames aquí, 300. ¿Vale? Deberíamos ver que el fluido ahora sube hacia arriba. ¿Vale? Como cualquier efecto de humo que tiende a ir por la temperatura hacia arriba, gracias a la flotabilidad, que es lo que llamamos buoyancy. ¿Vale? Y funciona perfectamente, fijaros lo rápido que va, ¿eh? Para ser un solo bastante complejo. Lo que vamos a hacer es que en vez de ir hacia arriba, vaya hacia abajo. Y la clave de eso, que mucha gente no sabe, es simplemente un parámetro, es el parámetro de la flotabilidad, es el buoyancy. El buoyancy en negativo hace que el fluido por la temperatura suba hacia arriba. Si lo invierto, hace que baje. Entonces, si vengo a Solver Settings, cambio el buoyancy, que es lo mismo que habíamos usado antes para que vaya hacia la izquierda, ahora en este caso es en positivo para que baje.
Y ya le doy al play. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Fenomenal. Vale, vamos a darle un poquito más de calidad a la fórmula porque está un poco bajo. Entonces, fluid detail size 0.01. ¿Vale? Antes hemos bajado otro 0 más. No te aparece el darle al play. Antes sí que te ha funcionado la nube, con lo cual entiendo que a lo mejor lo puedes tener en el 4. Si no, ábrete uno de los steps, a ver si con eso se te soluciona. A ver si puedas haber tocado algo. Vale, poner 0.01, veréis que va un poquito más lento, pero también se agradece a nivel de visualización, que tiene mucho más sentido. ¿Vale? Igual me pasa un poco, vamos a subirle un poquito, porque vamos a tocar muchas cosas, entonces... La tecla es la 5, ¿vale? Te vas al viewport y seleccionas el 5. A lo mejor el 4 tenías así en modo wireframe y no lo veías, ¿vale? Si no, te recomiendo que quites el graph, rehagas el graph y ya está, por si acaso. A ver si se ha corrompido por el puerto o algo. Otra opción es que elimines el puerto con botón derecho delete port y regeneres uno nuevo, ¿vale? Conectando el output. Si no, ya te digo, coge un step que deberías tener en el step 0 o step 1 o debería salirte. Vale, lo he subido un poquito de calidad para no ir tan lento. Vale, en principio ahí vemos cómo va cayendo. Vale, y lo mismo, voy a subirle un poquito más la densidad, como os he hecho antes, porque por defecto viene un poquito bajita, vamos a ponerlo en 5, para que gane un poquito más de sensación. Y ahora el volumen sí que lo dejo en sólido, porque quiero que por aquí dentro se rellene de cosas, es decir, que sea un volumen, no un shell como la plancha de antes, ¿vale? Vale, en principio... El solver en sí de la tinta es ya está, hay que dejarlo caer y poco más. Pero sí, igual que hemos hecho antes, viene bien siempre tener un extra de vorticidad porque va a generar más detalle, ¿veis? Pero en principio la nube como tal, súper chula, ¿veis? Mira qué bonito, las boletas que hace para ser un emisor básico, ¿no? Mira aquí qué chulo. Entonces vamos a generar este extra de vorticidades para verlo bien. Y entonces para ello, ya sabemos, influence. La clave de estos dos ejercicios es que fijaros que con lo mismo conseguimos prácticamente dos efectos completamente distintos, ¿vale? Entonces, out influence del vorticity al influence. Vale, y se ha conectado y vamos a poner un poquito más de vorticidad para ver que funciona todo. Y vamos a guardar, que todavía no ha guardado, voy así a lo loco, ¿eh? Save scene, scene 00. Vale, entonces si ahora le doy al play, probablemente veamos la vorticidad en cuanto empiece a evolucionar un poquito el fluido. ¿Veis? Ya se nota demasiado, me he pasado, ¿veis? Entonces no es una tormenta de arena, ahora es una voluta. Entonces lo vamos a poner en 1.4, por ejemplo. Para que afecte a esa progresión, pero no desde el principio tan fuerte, ¿no? Es que tengo bastante detalle, debe ser que por la escala que tengo, ¿veis? No te deja verlo, no puede ser. Puede ser. A ver, déjame abrirlo por si acaso. Save scene, ¿vale? Pues abrí. Lo único que se me ocurre es que abras y cierres Maya por si acaso. Pero si te está fallando con varios, ya eso ya no tiene sentido. Vale, si venimos aquí, le damos al. Al step 0 no lo tiene, lógicamente. Open scene, step 1. Vale, y sí que está, ¿ves? Y tenemos, en el step 1 tenemos lo básico y lo mismo, deberíamos ver esos puntitos. Si no lo vemos es porque le ha pasado algo a Maya, ¿vale? Apaga y vuelve a encenderlo y vuelve a iniciarlo. Entonces vuelvo a mi escena, open scene.
Vale, está. Es cierto que el tema de los puertos puede fallar. Si habéis hecho varias conexiones, hay veces que falla la compilación. Ya os digo que esto está un poco en pañales todavía, pero si a nivel producción lo usamos, todas estas cosas las vamos evitando, o sea, vamos como surcando los pequeños bugs que puedan haber, ¿de acuerdo? Entonces, si os falla, eliminarlo, podéis crear otro output también, ¿vale? O sea, que tenéis mucha flexibilidad a la hora de evitar ese tipo de fallitos, pero bueno, todavía os pillan muy lejos, entonces es la primera vez que a lo mejor veis Bifrost. Por eso os digo que abráis y cerréis y abráis Maya de nuevo, ¿vale? Bueno, entonces, al poner el vorticity en 1.4, creo que seguía siendo un poco agresivo. Vamos a poner 1.3, a ver. Ahí está. Vale, veis, estas volutas pueden molar mucho. Quizá también es muy agresivo, pero vamos a ver la evolución porque igual le da un detallito bastante chulo. Pero al final ten en cuenta que esto es un fluido que tiene que dar la sensación de calma, cayendo hacia abajo, ¿vale? O sea que tampoco hay que volverse loco, pero bueno. Y sobre todo que tampoco le hemos dejado que haga nada. Es decir, ahora ha hecho la primera voluta, que es la caída, y a partir de ahí es cuando empezará a evolucionar realmente, ¿vale? Quizá es demasiado ruido. Así que vorticity 0.5, ¿vale? Vale, ya va teniendo otras sensaciones, ¿veis? Veo la voluta grande, pero veo las pequeñitas, esto ya tiene mucho más sentido, ¿veis? Sobre todo porque ahora empezará a formar secundarias, que las secundarias también evolucionarán. En algún momento dado, también a nivel artístico, lo importante es el emisor. Yo ahora estoy haciendo un torus básico para no complicar el ejercicio, pero esto es lo lógico. Cuando trabajamos una especie de tinta, hay que hacer una emisión muy real. Es como cuando hacemos en el tanque de verdad de agua, cuando se graba, y lo que hacemos es dejar caer como un cuentagotas, ¡pac!, con una mezcla de metales. Se hace ese tipo de tintas, ¿no? Entonces, hay que hacer el cuentagotas y haces pac, pac, pac. Y eso te genera una sensación mucho más bonita también, ¿vale? Porque a mí me está emitiendo todo el rato, ¿vale? Y eso también es feo. Entonces, hay que dejarlo que caiga y que repose. Si no, es un chorro de fluido constante, ¿no? Pero bueno, más que hacer una tinta hiperrealista, lo que quiero hacer ahora es las conexiones para que veáis que simplemente con los mismos términos prácticamente conseguimos otro resultado completamente distinto. Entonces, bueno, ya tenemos una tinta ahí que funciona bastante bien. Incluso, un pequeño extra, teniendo el vorticity, que está muy bajito, podríamos partir de un fluid detail size mucho más alto. Está en 0.02, ¿vale? Lo dejo en 0.05 y subir el vorticity. Y haría que, manteniendo una escala mucho más alta, yendo mucho más en tiempo real, metería un detalle extra a esta fórmula. ¿Veis? Y en muchos casos es suficiente para poder hacer un render bonito de esto, ¿vale? Y tengo mucha más capacidad de iterar sobre esto. De todos modos, vamos a bajar un poquito más aquí. Como tenía 0.03, yo creo que está bien. Y el vorticity lo vamos a poner como antes, 0.5. Y voy a subir un poquito más la densidad, que está un poquito baja. 10. Vale, he refinado ciertas cosillas y poco más. Vale, entonces ya tenemos nuestro fluido. ¿De acuerdo? Como os decía, este ejercicio tiene dos partes. Tiene un fluido, pero también tiene unas partículas que son las que van a render, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que va a tener que hacer una segunda parte. Entonces, como va a hacer una segunda parte, todo esto, voy a poner con la tecla 2, los minimizo un poco, aunque con la tecla 1 también lo puedo poner así, fijaros, para que no ocupen nada. Como no voy a tocar nada más, lo puedo dejar así, y que ocupe mucho menos. Puedo ponerles, por ejemplo, aquí un backdrop. Ese backdrop me permite tenerlo encapsulado. Con esta esquina puedo darle doble clic y cambiar el color. Un poquito más vistoso. Y si clico aquí arriba, puedo poner un texto, por ejemplo, Fluid Simulation.
Por ahora es muy parco en capacidad flexible de hacer cosas, estos backdrops, pero bueno, suficiente para algunas cositas, ¿vale? Esto, por ahora en temas de UI van más relajados, se centran mucho en la parte técnica, que es lo importante, que podamos hacer cosas con Bifrost, más que nos pongan unos textos con un indentado y con un párrafo, ¿no? Nos da igual ahora mismo. Vale, y tenemos nuestro fluido, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a hacer la segunda parte, las partículas. Voy a guardar. Para hacer las partículas, temporalmente voy a quitar este byframe, lo voy a ocultar. De ese modo, fijaros que esto ya no calcula. Va en tiempo real. Entonces, voy a hacer las partículas. Las partículas parten de la misma premisa. Es un solver que emite partículas, con lo cual la estructura es la misma. Os lo he dicho antes, de hecho. Basic. Particle graph. Si le hago un explode, tenemos exactamente lo mismo, ¿veis? Y dices, wow, esto mola mucho porque es que no tengo que aprender nada nuevo. Simplemente cambiar la filosofía de decir, esto emitía un fluido y esto ahora emite partículas con un rate, ¿vale? Que es la cantidad de partículas desde la superficie o desde el volumen, ¿vale? Que emite a partir de un frame, ¿de acuerdo? Que se entiendan entre ellas, que tengan una velocidad, o sea, las típicas propiedades de unas partículas. Como no tengo colisionador, también collider fuera. Y vamos a conectar el emisor. Como es un input, puedo reaprovechar este input para varios sitios. En este caso estoy con el fluid, pero ahora voy a coger este mismo para las partículas. Entonces, arrastro mesh a geometry del source particle y arrastro el simulate particles, la salida, a un nuevo puerto. ¿Para qué? Para tener los dos. ¿Veis? Eso mola. Y acá sacar un Bifrost 2, ¿veis? Y así puedo tener los dos aquí fuera. Y ¿veis? Ahí tengo el sistema de partículas. Si ya le doy al play, ahí va. Entonces es súper cómodo. Una pregunta. Dime. ¿Se podría hacer que la simulación soltase partículas? La de lo que es la tinta. ¿La de la tinta? Sí. Se puede hacer, de hecho. No te recomiendo ni mucho menos ahora mismo, ¿vale? Porque está muy en desarrollo. Pero si tú entras en el Solver Settings, aquí tienes, Boost Detail with Points, ¿vale? Esto hace que el Solver internamente tenga partículas, ¿vale? Que si tú vienes aquí al Simulate Aero, tienes salida de Aero Points que podrías sacarlas, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pero no se recomienda, porque eso está preparado para que el fluido tenga una base de partículas que nos pueda dar más propiedades para trabajar con esa tinta, ¿de acuerdo? Con ese fluido. O sea, son partículas portadoras de propiedades. No tanto lo que estamos haciendo ahora, que la idea justamente es que estas partículas sean el fluido, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a ver ahora. Cómo conectar una cosa con otra, que es súper sencillo, ¿vale? Y es la técnica que llamamos AdDept. Entonces, soft particles, ya hemos visto cómo caen las partículas. Entonces, en este punto, lo que vamos a hacer es, lógicamente, no quiero ver estas cositas, sino quiero que sean bolitas. Entonces, para eso, venimos a Solver Settings y aquí dentro tengo las esferas, ¿veis? Puedo visualizar esto como esferas, pero también como puntos, como discos, como círculos, como quads, como cubos, incluso propiedades numéricas, ¿vale? Por ahora vamos a dejar en esferas, aunque podríamos poner puntos para poder ver su tamaño. ¿Vale? Porque si no es con puntos, siempre son puntos y no vemos el tamaño. Entonces necesito ver el tamaño para poder ajustarlo. Para ajustar el tamaño tengo que venir a la creación de las partículas, que es el source. Entonces aquí en size le cambio el tamaño, 0.005. Creo que ahí más o menos estaría. Vale, de atrás, perdón, que me he quedado en el frame 43. Es una cosa que todavía están haciendo, que pueda compilar a un punto de frame 80 y que lo cambie, ¿no? Pero por ahora no lo han hecho. ¿Veis? Y ahí están los tamaños, ¿no? Voy a subir un poquito. Bueno, ponemos un 0 menos y ya está. Vale, fenomenal. Vale, si ya le doy al play, ahí estarían, ¿veis? Vale, perfecto. Pues ya están cayendo. Lo importante, tengo partículas y caen, es decir, funcionan. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a decirle a las partículas que se dejen arrastrar por el fluido.
De ese modo, creo la técnica de affect. El fluido con sus velocidades afectan a mis partículas. Entonces, el primer paso para eso, es decir, las partículas que se estén quietas, que sean como amebas, que no se muevan, ¿vale? Entonces, para eso tengo que anular todo lo que sean velocidades y gravedades. Para eso me vengo al solver settings y anulo la gravedad. ¿Vale? Y ahora vengo al source particles, que es el que lleva las velocidades, y anulo las cosas que sean velocidad. En este caso, speed. Y normal speed. Veis que tarda un poco en compilar el graph, ¿no? Eso es normal, ¿vale? Hay un truquito, cuando ya sabemos trabajar un poco con Bifrost, que es pausar el gráfico. Pausar el gráfico es options. No, es que ahora os explico el acceso directo. Es pause graph execution, que lo hacemos con control punto, el típico punto. Y eso hace que se pause. Con eso puedo cambiar cualquier parámetro en tiempo real, ¿veis? Sin depender de que esté calculando. Y así montamos un graph súper rápido cuando ya sabemos trabajar y luego simplemente con que le demos una vez ya lo tenemos. De ese modo perdemos muchísimo menos tiempo iterando sobre las fórmulas, ¿vale? Porque ahora mejora bastante, pero la primera versión del compiler era desesperante. Y en cada versión ya veréis que lo mejoran. De hecho, están sacando versiones cada 2 semanas, por eso os recomiendo que estéis muy al loro, porque lo publican en la web y tal, y en el autodescarga, y mejora muchísimo cada versión, ¿eh? Y yo estoy probando cosas en la beta muy impresionantes, ¿vale? Bueno, ya tengo las partículas, como decía, he anulado todas sus velocidades y vuelvo a... voy a poner un poquito más de partículas, que ahora tengo solo 100, vamos a poner un par de ceros más. Aguanta muchísimo, pero como está compilando también este gráfico, va un poquito más lento, se nota, pero podéis ponerle muchas partículas. Yo llego a poner aquí, ¿cómo era? 10 millones, 10 millones, en un workshop en Voxel pusimos 10 millones, hicimos tranquilamente 35 frames y habían 35, ¿qué habían? 300 millones de partículas en pantalla. Impresionante. Y aguantaba muy bien. Lo digo porque sí que podemos acercarnos mucho a lo que sería una técnica con la sensación granulada, ¿vale? Y os digo, sin un equipo tampoco super top, porque mi equipo es un Hexacore, es un 5820 bastante potente, pero ya hay ordenadores muy, 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 muy potentes. Los nuevos i9 o, por ejemplo, los Threadripper de AMD son la bomba, pero la bomba. O sea, que le dan mil vueltas a estos procesadores. Tengo 64 gigas, lo normal sería para simulación, estoy en casa, cuando estaba de supervisor en un C78, tenía ordenador con 500 gigas, o sea que ahí sí que tenía mucho margen, ¿vale? Entonces ahora, ¿veis? Pero mi Bifrost es muy cómodo porque con poco, ¿veis? Es capaz de hacer mucho. ¿Vale? Fijaros que ahora mismo, como tengo el Torus, no veo las partículas, pero mirad la densidad que tiene ahora. Y va en tiempo real realmente, ¿no? Y no sufre el visor como tal o la simulación. Pasa un poco como los fluidos. Bueno, no me enrollo. Ya tengo la simulación. Le vamos a decir que esto se entienda con esto. Para eso, igual que antes hemos puesto un nodo de vorticidad que era una influencia, vamos a influenciar las partículas con esto. Y es un nodo que es tan sencillo como poner volume influence. Ahí está, ¿veis? ¿Qué va a hacer eso? Que con este nodo le voy a pasar el volumen, le va a pasar las fuerzas del fluido mediante el volumen al influencia. Y si conecto influencia aquí, veis, aquí ya vale la pena pausar el graph. En algunos casos voy a tener bastantes partículas, igual me he pasado, pero bueno. Si ahora cojo el simulate aero, que es la salida final, que va al output, antes de salir, el volumen influence se lo paso aquí. Pero no se pone en influence. El influence es una máscara, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo enmascarar esta fuerza, ¿vale? Con lo cual es muy friendly. Puedo meter un volumen, puedo meter un cubo para que solo afecte a ciertas zonas, ¿vale? Lo que tengo que hacer es desplegar volume properties, y aquí en volume es donde me está pidiendo ese volumen. Entonces, si cojo la salida del aero volume y se la paso al volume, ¿vale? Tarda un pelín, ahí está. Y ahora, si recoloco esto un poco, vamos a colocar el graph de partículas delante, lógicamente, para ver el graph bien. Y también le colocamos un backdrop. Lo ponemos así. Ahí estaría, ¿vale? Voy a guardar, que no he guardado aún. Save scene. Y esto, vamos a poner el nombrecito aquí.
Particle Simulation. Así cuando me acerque, puedo ver perfectamente lo que es, ¿no? Aún no le he dado al play, estoy ahí intrigante total, ¿eh? Vale, si ya le damos al play, fijaros cómo el volumen va a arrastrar a las partículas. Voy a bajar un cerito para que al menos tengamos un feedback un poco más rápido, si no, no vamos a acabar nunca. Source Particles, bajamos un cero. Perfecto. Vale, lo voy a poner en negro para que lo veamos mejor. Ahí está. Y fijaros que, me falta una cosa, perdón. Cuando ponemos una influencia de este tipo, de una DEC, hace falta una fuerza extra en el influence, en la máscara justamente, que es un drag. Un drag es una fuerza que hace que controle un poco las velocidades, ¿de acuerdo? Si a ese drag lo pongo en 30, que da un poquito más de magnitud. Veis que las propiedades de los nodos son súper sencillas, tienen cuatro propiedades, es muy sencillo entender las cosas ahora mismo. Si lo pongo aquí en out influence a influence, ¿vale? Se encarga de, oye, calma, tú vas a seguir al fluido, pero no te emociones tampoco ni te aceleres, ¿vale? Síguelo perfectamente. Y eso es lo que hace el drag, que se ciña a las velocidades, ¿de acuerdo? Si le doy al play, fijaros, no os lo he dicho, pero es que tengo oculto el graph del volumen, con lo cual estoy calculando más rápido que si lo tuviese expuesto aquí. Y mira qué chulo, ¿veis? Se cogen perfectamente y le hemos bajado mucho el número de partículas, porque ahora mismo va un poco lento, ¿no? Pero estamos yendo en tiempo real. ¿Veis? Ahí está. Están muriendo. ¿Por qué mueren? Ah, vale, se me ha olvidado quitar una cosa. Y es que tengan life forever, que ahora mueren. Si vengo al source particles, life forever es con Madonna. Os habéis dado cuenta que conforme pasa la clase me voy viniendo arriba, ¿eh? O sea, menos mal que se va a acabar ya, si no aquí acabamos montando una fiesta. Vale, life forever, y ahora sí, las partículas no mueren nunca. Y forman perfectamente el fluido. Si alguno viene de Max, esto también se hace con FumeFX, con las partículas, con un residing, ¿vale? También en Houdini, al final son técnicas que usamos en todos los motores, ¿veis? Mira qué chulo queda, con muy poquitas partículas, ¿no? Oye, ahora hay pocas, pero imaginaos con muchas, súper denso, con un granulado súper fino, ¿vale? ¿Veis? De hecho, ahora le vamos a subir un poquito, pero me falta una cosita, ya aprovechamos, para poner el shader correcto, como hemos hecho antes, vamos a guardar. Pauso el graph, ¿veis? Esto es lo que os digo, vamos a ir mucho más veloz si pausamos el graph, y aquí ponemos un apply material, escribimos material que es más fácil, así material, perdón, creamos un material de Arnold, ahí standard surface, porque esto coge el shader normal, como son esferitas o puntos, pueden ser también, con este suficiente, y entonces lo arrastro dentro del graph, ¿veis? A la vez que voy prácticamente en tiempo real, ¿no? Y tardo mucho menos. Conecto la salida de las partículas a la geometría. La misma técnica que antes. Y ahora el material del AI estándar. Aquí desconecto displacement y displacement y conecto el material reference a surface material. De ese modo estoy dando material a las partículas. Ese material, si vengo al attribute editor, sabéis que por defecto en Arnold viene con especular. Vamos a quitar la especular a cero. Vale, no voy a tocar nada más del shader por ahora. Si ahora volvemos al graph, quito el attribute editor. Vale, aquí está el material. Esto deberíamos expandirlo un poquito. Esto debería estar aquí dentro. Y esto también. Fenomenal. Por ahora los backdrops son un poco limitados y, como os decía, ¿no? Hay que moverlo un poco a mano. Molaría que le fuesen metiendo cositas. Porque no es odioso comparar, pero molaría mucho que se asemejara un poco a Houdini, a Nuke, en ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, están muy en pañales. El recorrido que le queda es grandísimo. Vale, vuelvo a compilar el graph. Ahí están las partículas. Y vamos a poner un cerito más. Bueno, de todos modos, perdón, me he dejado esto aquí fuera, ¿vale? De hecho, esto siendo un híbrido, esto igual podría estar fuera también, como comparte los dos mundos, pero bueno. Sí, que no me cabe. Ahí está. Fenomenal.
Vale, voy a meterle un 0 más, como os decía, para que tenga un poquito más de densidad. Solve particles. Vale, ahí está. Voy a guardar. Y le damos al play. ¿Veis? Y siguiendo súper bien. Es que mirad el timeline. Es que va súper rápido. Y como lo bueno de esta técnica, que coge las velocidades en muchos casos, no necesito que el fluido tenga un mega detalle como la tormenta de arena. Con tener las velocidades correctas y unas volutas correctas es más que suficiente, porque lo que quiero es lo que se renderiza son las partículas. Entonces podría iterar mucho más rápido si bajo la calidad del fluido. Es la típica técnica que usamos en producción, ¿vale? Y mirar cómo funciona de bien. Vale, vamos a dejarlo ver un poquito más y ya vamos a ir a render. Como quedan 9 minutillos, aunque aquí tenemos margen, no pasa nada, pero ya vamos acabando los ejercicios, no hay ningún problema. Si tenéis alguna pregunta, podéis ir lanzándolas ya, ¿vale? O sea, que no os cortéis. Estáis todos muy, muy callados. Vale, tenemos, ¿veis? Si ahora además, como os he dicho antes, como Arnold interpreta las luces y todo, está fenomenal, si ponemos una luz de Arnold, Area Light, podemos darle al 7, y veis, lo coge perfectamente y mola mucho. Si le damos un poquito más de exposición, ahí se puede perfectamente el fluido. Y como está un poquito bajo aún, voy a darle un poquito más de caña a las partículas. Un 0 más, ala ahí, venga. Vale, perfecto. Si ya le damos aquí al play. Veis, ahora la densidad es brutal. Pero bueno, si queremos conseguir este tipo de técnicas, que son esto ya es un top level total, hay que tirar mucho de recursos, ¿vale? De una cantidad abusiva de partículas increíble. Pero bueno, para eso están los motores de render como Arnold, que son capaces de renderizar esto relativamente rápido, ¿vale? Antes era impensable renderizar esto y solo pues, se podía hacer con softwares como Krakatoa, que eran point particles render, ¿vale? Solo para renderizar puntitos. Y aquí estamos hablando de que son microesferitas, es que es muy loco, ¿eh? Y mirad cómo va. Vale, vamos a pararlo ahora y hacemos un micro frame. Vale, vamos a hacer un micro frame de esto para ver cómo se va viendo. Esto le pesa ya, ¿eh? En el visor, mira, mira. Vale, contraemos esto un poquito. Sí, igual ahí me he pasado de partículas, pero bueno, era necesario para el bien de la humanidad. Vamos a hacer un pequeño render, lo ponemos a la cámara. ¡Qué lento! Bueno, más o menos, ¿qué más da? Ahí. Open render view y le damos a play. Notaréis un poquito más de mejora de velocidad si ponéis puntos, ¿de acuerdo? Porque una cosa que Arnold hace muy bien y es la eficiencia en render, ¿de acuerdo? Yo puedo trabajar en el visor con unas cosas y luego para render poner otras. Os lo digo porque ahora mismo hemos puesto esferas y hace la conversión perfecta, ¿veis? Y no hay ningún problema. Pero si en vez de ponerle esferas definimos aquí puntos, podemos ponerle un nodo detrás, aquí, que cambie para Arnold la geometría a puntos, pero solo en render. Eso es lo bueno, con lo cual yo estaría con puntos en el visor, mucho más cómodo porque no tienen sombreado ni cosas de estas, y ya todo mucho más ágil, ¿veis? Y ahí podemos ver perfectamente el acabado. De las particulitas, que si le vamos dando un rollito, podemos acercarnos a una sensación de fluido brutal, ¿vale?
del color, etcétera, ¿vale? Pero bueno, eso ya más adelante. Luego aquí podemos jugar con spread para que contraiga ahí el haz de luz. Bueno, se, al final es cuestión más artística que otra cosa, ¿no? Samples. Y luego, si, como os decía, si venimos al shader. Mira con qué visor nos hemos quedado, qué pequeñito. Si me da aquí a color, podemos añadirle color. Y lógicamente da para mucho, porque incluso podemos pasarle las velocidades por color, etcétera. Pero visor está un poco, es bastante techy todavía, ¿vale? Para hacer eso. ¿Vale? Si a esto le dejamos de emitir aquí arriba, podemos conseguir una sensación bastante bonita. ¿Vale? Pero bueno, simplemente es el hecho de montar el mismo espectáculo que hemos hecho para la nube, montarla aquí, ¿no? Y es prácticamente la misma técnica. Y hemos metido un sistema nuevo de partículas que prácticamente es igual del montaje que esto y ha funcionado, ¿no? A ver, pregunta de Iker. Desde Arnold, ¿cómo RenderBatch se puede sacar vídeo, supongo, no? Bueno, secuencia de imágenes, sí, por supuesto. Si tú te vienes a Arnold y quieres renderizar, tienes que venir a Common, perdón, de los parámetros de render de Maya y activas aquí Animation. Y lo renderizas, ¿vale? Si no sé si lo sabéis, pero con Arnold la licencia típica que lleva Maya solo se puede sacar en render con Render Sequence. Está limitado para que no puedas hacer batch render. El batch render solo se puede hacer, a no ser que tienes licencia de la otra cera, ¿vale? Que llamamos, o licencia de estudio, donde sí que puedes hacer batch render o sacarlo a granja de render, etcétera, ¿vale? De todos modos, lo que no os he explicado, que os lo puedo explicar ahora, que tenemos unos minutillos, voy a bajar la cantidad de partículas para que sepáis guardar esto, ¿vale? Como hemos hecho antes en la tormenta de arena, que al final nos lo he explicado ahí, ¿cómo guardar esto, ¿no? Entonces, si yo bajo, vuelvo al frame inicial, bajo la cantidad de partículas para agilizarlo, ¿vale? Para que guarde rápido. Vamos a retomar el visor de antes, quitamos esto, bajamos el source particle bastante. ¿Vale? Para hacerlo rápido, eso es. Yo quiero sacar solo las partículas de... las partículas, no el fluido, ¿de acuerdo? Aunque podría guardar el fluido para ir incluso más rápido y que no tenga que pensar el fluido en tiempo real, sino ponerle un nodo de cache aquí y que salga al volume influence. Con lo cual yo tengo el fluido guardado, no lo tengo que estar repensando constantemente y iría mucho más rápido, ¿vale? O sea, hay técnicas para hacer mucho más eficiente esto, ¿de acuerdo? La verdad es que esto es la punta del iceberg, lógicamente. Entonces, si quiero guardar esto a disco, lo mismo, file cache. A ver, no sé si lo veis aquí, hay un memory file cache, aunque esto va a cambiar, ¿vale? Que es este nodo. Este memory file cache es para hacer cache en tiempo real en el visor, ¿vale? Mientras vamos trabajando va guardando en cache, aunque en algún momento dejará de existir y hará la cache directamente. De hecho, en Maya, en las últimas versiones, tenemos un sistema de caches que está aquí, el playback cache en tiempo real. Esto, en un futuro breve, servirá también para Bifrost, con lo cual cachearemos como si estuviésemos en un Houdini en tiempo real, ¿vale? Pero bueno, lo están adaptando todavía. Este simplemente es para sacar a disco, que es lo más importante, ¿vale? Entonces, si yo ahora cojo el load geometry y lo paso a objects del file cache y le paso el out objects a un nodo nuevo, y no se sobrescribe el de particles porque necesita calcularlo, o sea, al final esto, aparte de sacarlo, es para hacer el cálculo, ¿de acuerdo? O sea, necesito otro puerto específico para el file cache. ¿Vale? Una vez lo tenemos, necesitamos definir la ruta de salida, ¿vale? Que en este caso voy a hacer una carpeta en el escritorio para que lo veáis. Bueno, tengo aquí realmente el proyecto, o sea que no pasa nada. UFX, Inc, Maya, Caches, ¿vale? Voy a hacer aquí una carpetita que es Bifrost. Y esto se lo voy a pasar, copia y pega, aquí a la ruta, ¿vale? Manteniendo el nombre que es file cache y los dígitos de control que son esenciales para poder interpretar una secuencia de caches. Entonces, pego aquí y fijaos que las rutas están al revés, ¿vale? O sea, que hay que invertir, aunque creo que lo coge, es una buena práctica invertir las barras, ¿vale? Esto es problema de Windows, porque nos falla en todas las aplicaciones. Ya podrían cambiarlo. Ahí está. Como además la ruta no es profunda, no puedo hacerlo más grande, ¿no?
Bueno, se amplía un poquito, pero no mucho tampoco. Bueno, ya estoy ahí cerca. Voxel y Projects. Vale, ahí está. Perfecto. Creo que es a D, fíjate que creo que es al revés, pero bueno. Ahí lo tenemos y cambiamos la salida de Bob a BDB. ¿Y es qué diferencia hay entre uno y otro? Uno es el nativo y el otro es el estándar del sector. VDM lo puedo llevar a cualquier sitio. Entonces, ¿para qué voy a sacarlo a Bob? ¿Tiene alguna mejora el Bob? En principio, por ahora no, ¿vale? De hecho, es más potente porque le han dedicado más desarrollo a este BDB que a la salida en Bob, ¿de acuerdo? Porque quieren que de algún modo lo interconectemos con otros softwares para que lo usemos. Vale, ya lo tenemos en principio. Me faltan dos cositas. Activar el frame range. Y le vamos a decir que solo cache los 10 primeros, ¿vale? Y sobre todo me falta asignarle, porque esto es un nodo que solo cachea, me falta asignarle que lo haga en el tiempo, es decir, que pueda hacer el step de los frames. Para eso necesito un nodo frame. O time, a ver, es time. Time, perdón. Frame era para convertirlos. Javier, pues nada, que vaya todo bien. Ya acabo con esto. Vale, ya tengo, sacamos la propiedad frame a frame range, ¿vale? Está aquí. Estoy pensando que igual no le hace falta, ¿eh? Pero igual me estoy confundiendo yo ahora mismo. Vamos a hacer la propiedad time, igual ya lo hace, ¿eh? Porque estoy pensando en otro nodo y igual me he columpiado yo. Vamos a tenerlo localizado. Bifrost está aquí. Vamos a darle al play. Y vamos a pararlo. Vale, no lo ha hecho. A no ser que volvamos atrás. Vale, no lo ha hecho. Vamos a conectarle el frame. Igual es por la ruta, ¿eh? A ver. No, no lo está haciendo. O zoom. A ver. 10, igual son las rutas, ¿eh? El de dos puntos este, yo creo que este no se puede cambiar. ¡Ya! Ahí. ¡Ay, que se ha puesto en React! Normalmente aquí hay que cambiar el modo, lógicamente. Hay que cambiarlo de read a write, ¿vale? O incluso el lazy mode que automáticamente lo detecta, ¿de acuerdo? En este caso, como solo queremos escribir, para asegurarnos de que lo hace bien, vuelvo atrás al frame 1, vamos a poner unos cuantos frames más, 25. Y ahí está, ¿veis? El primer frame siempre lo calcula lógicamente y ahora si lo doy al play, ahí estaría, ¿vale? Y si me vengo a la carpeta, ¿veis? Ahí están saliendo. Con lo cual, esto ya me lo podría llevar a cualquier motor de render o a cualquier suite de 3D, porque los VDB los interpreta cualquier motor de render. Incluso, una forma de trabajar es, vale, ya hemos hecho el efecto, elimino Bifrost por si acaso y con Arnold me traigo un Volume Collector, ¿vale? Volume. Y meto el VDB por ahí. Así separamos la fase de efectos con la fase de render, ¿vale? Para no depender de Bifrost, ¿de acuerdo? Entonces, este nodo es necesario, es que me había confundido. Lo bueno de esto es que es lo que os digo, si en vez de ponerlo en write lo ponemos en lazy, él es capaz de detectar esa secuencia y los primeros frames que tenemos hechos los detecta de render, de simulación de aquí en el visor, de disco duro, con lo cual podría ir atrás y adelante, ¿veis? Y funcionaría perfectamente, con lo cual ya lo tengo precargado aquí y va en tiempo real. ¿Vale? Va más lento porque está calculando el fluido, pero ya podríamos desconectarlo. Ya dependeríamos solo del file cache. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Eso es todo lo que os puedo contar de Bifrost por ahora, con estas dos horitas. No sé si tenéis alguna duda. Es el momento. Hablad ahora o callad para siempre. Mientras tanto, os cuento lo mismo. Que os he contado al principio. Recordad que tenemos un concurso, ¿vale? Sobre la tormenta de arena, que es mucho más sencillo que esto, ¿de acuerdo?
Pero esto era para que viesen un poco todo ese esqueleto importante que se puede conseguir en muy poco tiempo. Lo mismo, ¿no? En una hora, es que es increíble. Entonces, como decía, forma parte de un concurso que os he pasado... Bueno, tenéis el slide ahí y podéis escribir, hacer el ejercicio y mandarlo a la dirección de correo electrónico que os ha llegado el email, ¿vale? Y ahí con un jurado ya valoraremos quién es el campeón, ¿de acuerdo? Por otro lado, recordad que esto forma parte del máster de VFX, ¿de acuerdo? Donde se da mucho Houdini, muchas técnicas emergentes también, con Production VR. Es increíble, el máster de VFX es espectacular, lo disfrutamos muchísimo, tanto profes como alumnos. Son dos pedazos de años, donde el primero es todo fundamentos, en el segundo es más de... En el segundo es más de toda la parte de composición y mucho Houdini, ¿vale? Para rematar cosas. Y así que ahí está. Pregunta de Jorge. ¿Tenemos que enviar exactamente un render o un vídeo? Ahora que sabéis hacer lo del file cache, podríais enviar un vídeo, ¿vale? Yo creo que mejor, ¿de acuerdo? Si os atrevéis. ¿Vale? Porque como con AR no sabemos realizar, si no, enviar un frame, ¿de acuerdo? O valoraremos exactamente igual. Pero bueno, teniendo un vídeo es importante que lo podéis luego mostrar también en vuestra RIM. ¿Vale? Entonces, pues nada, chicos, como os comentaba, de todos modos, si alguien más tiene alguna pregunta a nivel más de materia o del máster, etcétera, que sepáis que tenéis ahí a toda parte de staff, de Voxel, también podéis escribir directamente a mí, ¿vale? Que esta es mi dirección, por si acaso. Perdón, os la estoy escribiendo aquí. No lo veis porque está en otra pantalla, pero ahora os saldrá en el chat. juanjo.bernabeu@voxelschool.com, ¿vale? Sobre todo, si tenéis alguna duda, escribid a staff, pero si son más dudas técnicas como os puedan surgir, pues estaré encantado de ayudaros, incluso de especificaciones del ordenador o lo que sea, ¿vale? O sea, os puedo ayudar en cualquier cosa. Y nada, otra cosa, este vídeo, lógicamente, se comprimirá, ¿vale? Y a partir de la semana que viene, os lo enviaremos para que lo tengáis, ¿de acuerdo? Cuando hagamos ese pequeño montaje de vídeo para que todo salga lo mejor posible, ¿de acuerdo? Pues nada, chicos, si no tenéis ninguna pregunta más, espero que os haya gustado. Ahí está muy callado, espero que hayáis podido seguir la clase un poco o al menos ahora tenéis el vídeo para poder ir atrás y adelante. No creo que sea muy complicado, aunque mi frase sea algo nuevo. Y nada, simplemente que agradeceros vuestra visita al workshop y que os cuidéis todos con este confinamiento que ya estamos acabando, a ver si salimos ya a la luz. Bueno, chicos, pues ha sido un placer y que vaya todo bien, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.